Sí. Sí. ¿Sí escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien todos? ¿Los de atrás? Se ve borroso, güey. Se ve borroso. Ahí para que... Ahí sí, cierto, se ve borroso. Ahí le va a morir a Julio. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Los Suplentes y Canchereando. Hoy, como cada lunes, 8 p.m. la noche aquí en Juaritos. Hoy estamos estrenando. Se escucha como tu voz, ¿no, güey? O sea, bueno, parte en otro lado. A ver, habla. 3, 2, 1. ¿Sí? ¿Es la tele o qué? Ah, okay. La tele. Problemas técnicos, no. Problemas técnicos que se resuelven sin problema. ¿Sí se escucha en el en vivo o qué? Sí. Ahí la van a bajar ya. ¿Ya viste tu playera? Qué bonita se ve, güey. Oye, sí, mira, estamos estrenando. Así a lo Henry Martin porque estamos de líder. Ah, no te crean. Mira, no, que hasta guapo te ves, güey. Te resaltan tus ojos. Nada más que se ven mis... pechos. ¿Tienes frío o qué? No, así son, normales. Así son. agradecer a Culto Deportivo, JR Sport y High Class. Hoy nos hace llegar nuestro primer set 2023-2024. Faltan otros colores y una de canchereando, así que agradecidos con el buen Alan, que es pionero de apoyar a nosotros desde que existimos, mi buen Roy. Así es, un agradecimiento especial a todos los patrocinadores que han confiado en nosotros. Tantos que no caben en esta manta. Y vienen más, Y vienen más, proyectos, vienen más cosas que nos motivan, mi Jimmy, ¿cómo ves? Sí, no, agradecidos con, más que nada con la audiencia, porque la verdad sin ellos pues no sería esto posible. La verdad que cada vez que salimos ahí a la calle, a los torneos, a lo que viene siendo Bravos, ya la gente nos empieza a identificar un poco más y cada vez más en las narraciones, pues obviamente, y la verdad, muy, muy agradecidos que nos siguen apoyando y que nos hemos posicionado, pues, gracias a ustedes, y que la marca Los Suplentes, pues, sea importante dentro de todos los torneos aquí en Ciudad Juárez. Y sobre todo, pues, siempre andamos ahí vendiendo humo, mi querido Rodrigo Cruz. ¿Cómo está, Rodrigo, hoy? Muy bien, muy bien. Un lunes ya con un clima más fresquecito, más agradable. Me gusta, ¿eh? De octubre. Ya entramos oficialmente otoño, ¿no? El 21. Ya estamos en otoño, que en parece otoño. Primavera, pero es otoño. Por las tardes, 12, 1 de la tarde... Ah, pero es que tú eres team calor, ¿verdad? Obvio. Ya me has dicho. Sí, sí. Que siga así. Imagínate en diciembre una carnita asada. Vamos para allá. Vamos a eso, porque no está haciendo nada ya, de frío. Ya está llegando. Ya se vuelve a ver borroso. Producción. ¡Producción! Vamos, ya vamos a llegar a la época donde los hombres volteamos a ver la lumbre, el fuego. El fuego, sí. Y nada más estamos así con la chela y luego así humeándonos. Pero es parte de nuestra tradición de Juaritos. Sí, claro, claro. Oye, mi Jimmy. Pues, ¿a quién tenemos de invitadas el día de hoy? Fíjate que agradecido con la gente que siempre, volvemos a lo mismo, que nos ha respaldado, y es un programa especial. Sigue el mes de octubre, obviamente, Suplentes apoyando. ¿Qué te ríes? Ya te lo empezaron a regar. Empezaron a regar. No, es que... Ah, el güero, le dicen el güero también como a ti. No. Y bueno, seguimos con la sinergia de traer invitadas especiales, y hoy pues estamos de manteles largos. FC Juárez Femenil se hace presente, Roy, por primera vez en la historia en Los Suplentes. Y tenemos dos invitadas, obviamente jugadoras del club, ya de primera división. Agradecer a Ivette Mancinas por que nos hayan abierto la posibilidad de que hayan venido. Igual a Mariana, que son parte fundamental de que ellas estuvieran aquí. Sí, el equipo anda encendido. On fire. El día de ayer tenían que ganar de visitantes en Tijuana. Y lograron un triunfo muy importante que los pone ya en la zona de liguilla estaban, ¿no? Ya están dentro de las primeras 8. Pero ya es como posicionarse mejor. Y el siguiente partido, donde vamos a invitar a toda la afición, queremos ver toda esa área de sol que se llena muy padre. Es un ambiente muy padre el femenil. ¿Ha sido? Es un ambiente muy padre. A comparación de los hombres, yo veo que hay más familias claro. Que van a ver el fútbol femenil. Y muchas niñas, ¿eh? Muchas niñas, muchas seguidoras, y que de eso se trata este programa, de que más chavas, más talentos juarenses y parte de la gente que le sigue el fútbol femenil, vea una manera de sobresalir, de poder llegar al profesional y tener la oportunidad de lograr este sueño, ¿no? Porque no nada más... Volvemos a lo mismo, este mes nos ha hecho recapacitar y hacer ver qué tan importantes son las mujeres en nuestra vida y también en el fútbol y en el deporte y muchas cosas, que a veces nos enfocamos nada más a algo y somos machistas, güey, somos un país machista, güey, que tenemos que reflexionar de muchas cosas, güey. Sí, la verdad que sí, y sobre todo que sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo a nivel amateur,
hablábamos de las invitadas que hemos tenido, inclusive a Adrián Valdés, el Gallo, que tienen esa propuesta de seguir con el crecimiento fútbol femenil desde categorías, desde U6 hasta adelante, ¿no? Entonces ya vemos niñas de 4 o 5 años jugando fútbol y qué bonito. Y ahora pues el tema de FC Juárez Femenil, obviamente más niñas y sobre todo para eso están las invitadas el día de hoy, para que ellas sean como un parteaguas y decir, ah, yo quiero ser como las invitadas del día de hoy. Presenta a la primera invitada, mi querido Rodrigo Cruz. Te dejo La cámara ese. está borrosa porque es exceso de calidad de imagen aquí en suplentes, güey. Sí, como que se va de claro, se va volviendo borroso, borroso, Y ya, borroso, borroso. Ya, ya te estás volviendo más borrosito, güey. es que vi la película del Aro, güey, entonces me estoy viendo borroso. Simón. Oye, no, exceso de calidad. Ahí va, está manejando Julio la cámara, no se preocupen, de todos modos es un podcast Te vas auditivo. a tener que quedar ahí toda la hora y media, Julio. Y es más, hoy vamos a ver 2 horas, güey, para nada más para que. Para que vean que es en vivo, Ya que para estás que vean ahí. que es en vivo, son fallas técnicas, pero bueno, voy a presentar a la primera. Preséntalas tú, por favor. Ok, presento primero que nada a una de las jugadoras pícaras que tiene Ciudad Juárez, Chihuahua, que es hija de un gran amigo de nosotros que ya estuvo aquí con los suplentes. Y la verdad que es un orgullo para nosotros tener aquí a nuestra invitada que ya debutó en primera división originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, Kenia Valdés, la Pulga. Pulga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿Quién te gracias. puso la pulga? Diles, diles. ¿Quién? Ustedes. ¡Esa! Bienvenida, Kenia, ¿cómo andas? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme. ¿Andas nerviosa o qué? Sí. ¿Sí? Oye, ¿te gusta el apodo que te puso el Jimmy? Sí. ¿Sí? Sí, muchas me dicen así también. ¿Relacionado a Lionel Messi o Sí, qué? por lo chiquita y Sí, lo porque juega chiquito. igual ahí en el centro. Todo, y caracolera como Messi, que, y le puse la pulga, le pusimos la Muy bien, pulga. muy bien, Se muy le bien. quedó lo bueno, se le Ya quedó. sé. ¿Y de tu lado izquierdo quién está, Mimi? De mi lado izquierdo, ya una jugadora también de primera división que obviamente ya es también reconocida aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. La verdad que ya se ha llevado premios de Balón de Oro y también es un placer Ahí estuvo en tenerla. el Balón de Oro, Sí, ¿verdad? Muy señor. buena fiesta, Muy muy buena buena fiesta que fiesta. organizaste. Llevó a mucha gente invitada. Sí, Sí, sí. fue, sí. Sí. Invitó como a medio Juárez, ahí estaban apoyando. Muchos de sus seguidores. Claro, pero es un placer y gracias por aceptar la invitación. Tenemos a Celeste. ¿Cómo estás? Se me fue, iba a decir Celeste Valdés y ya decir nada. Celeste Celeste Vidal. 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 Es que me Casi, quedé. casi, Celeste casi, Vidal. casi. Celeste Vidal, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy buena. No es ¿Sí? cierto. ¿Todo bien? Qué Bienvenidas, bárbaro. bienvenidas al podcast de los suplentes y canchereando. ¿Por qué me oigo así con mucho hueco? No, no, o sea, se escucha bien, ¿no? ¿O Que nos no? diga la gente si se escucha bien o no. Siento como que Se escucha el ruidito. el ruidito, pero está bien. Pero sí. ¿Sí me escuchan ustedes bien? Genial. Sí, sí, güey, sí. Ok. Ya, Celeste está viendo, mira, ya. Sí, es que mejor. No, o sea, yo sé que estoy prietita, pero se me, como que me veo más Nos prieta, ve, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Rojitos, 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 rojitos. Mira, Sí, rojitos. me lo mata, sí. Sí, no te preocupes, no te preocupes. La gente no me cree que aquí me veo más prieto, pero la gente sigue burlando de mi color, pero es parte del show. Nadie se burla de tu color, güey. Tú mismo hablas de No, tu color. tú eres principalmente. Enseño los No. mensajes del WhatsApp para que veas No, cómo te no, no, expresas de no. mi persona por mi color de piel. O sea, a lo mejor tus compas del bote, ¿cómo se llaman? De bote. Del bote, 12 botes, Un ¿no? Como un 12. 12, Saludos a güey. la gente de un 12. Pero Mi no, yo compadre, nunca, güey. chiqui Yo Díaz. nunca te he faltado el respeto, güey. Nunca. Nunca. No Bueno, vamos. debes de sentirte. Es ¿Cómo que. se dice? Mal por tenerte No, humilde igual que yo, o no. sea, Uno siento mal. tranquila. Uno mismo se hace sentir mal. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es de que los demás te critiquen, uno No, no mismo, me, yo güey. no soy. Yo no me siento mal por mi color de piel. Bueno, no hablemos de eso, güey. Bueno, vamos rápidamente a lo que es los suplentes. Obviamente tenemos chicas invitadas. Nada más voy a dar los resultados de la Liga MX varonil. El equipo de Mazatlán le gana 3-1 a los rojinegros del Atlas. Los Bravos pierden en casa 1-0 con los Tuzos del A Pachuca. ver, ahí detente. Detente. Sí, ¿qué pasó? No fui, no vi el Perdimos. juego, estaba trabajando. Perdimos. ¿Y cuánto perdimos? 1-0. ¿Y qué hubo? ¿Qué pasó? Un partido de fútbol. Pero, a ver, habla bien, No, güey. estuvo bueno el partido, la verdad fue muy, muy, muy dinámico. Aquí nada más la cuestión es la contundencia. Bravo sí tuvo oportunidades de gol. Lo rescatable es que jugó César Sosa, tu pollo, Ah, en la mi media pollo de la cancha. 23. Sí, la 23 jugó muy bien. Y bueno, un gol de parte de Pachuca que empieza como una confusión y se queda parada en la saga de Bravo, saca un disparo y bueno, cae el gol. Lo fueron a revisar al VAR, se quedó con la decisión. ¿En qué minuto cayó el gol? Ya en el segundo tiempo, ¿verdad? El segundo tiempo, ahí te digo.
aquí lo tengo. No lo vi. La neta. A verlo, güey. Sí. ¿Andas alcoholizado o qué? No, eso no. Sí, no, hombre. 68. 68, okay. 68 lo metió Idrissi, el gol, y se fue expulsado Vitor García al 81 por reclamar. Ajá. Pero al final de cuentas, ya fue un cambio ahí de jugadores. Mosquera andaba de delantero al final, andaba haciendo un gol. O sea, ya era una desesperación brutal por parte del FC Juárez, pero al final de cuentas, otra derrota más, cuarta consecutiva, y se empieza a notar el nerviosismo en la recta final del torneo. Esperemos que este próximo miércoles, que los invitamos en punto de las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez, frente al San Luis, logren ganar para poder mantenerse en zona de recalificación. Recalificación, que son los primeros 4 directamente. 4 directos y del 5 al 12, repechaje. Así es. Okay. El equipo de las Chivas resurge y le gana 2-0 en Puebla. León gana 1-0 de local. América, partidazo 4-3 contra Santos, ¿lo viste? Sí, fíjate, sí, ahí. Un partidazo ese. Querétaro 1-0 contra los Cholos. Los Tigres con gol de Carioca, golazo de Carioca en el último, en la última jugada, última jugada, dijo el árbitro, y gol de Carioca, 2-1 a Cruz Azul. Pumas pierde contra Rayados, 1-0, y Atlético de San Luis 4-0 el Necaxa. Ay, mamita. Y te vas a la Liga y nos MX vamos femenil. A la Liga MX femenil, para que las invitadas pues hablen obviamente de la Liga MX femenil. A ver, chavos, ahí le va, antes de que empiece el Jimmy, vayan pensando cuál es el club más interesante para ser campeón esta temporada, ¿eh? Ahí nos dicen. Las comprometes con esa. Dale. Jornada 16-17, penúltima jornada de la Liga MX. El equipo de las Águilas del América ganan 4-1 a Querétaro. En el clásico tapatío, las Chivas ganan 2-1. El clásico regio, pierden las Amazonas 3-1, ganan las Rayadas. Fue el duelo de clásicos. Duelo de clásicos. Pachuca Necaxa gana Pachuca 3-1. Toluca 3-0 a Cruz Azul. Mazatlán y Puebla, gana Puebla 4-3, lluvia de goles. Empate en Torreón, Santos Laguna contra León. Las Pumas ganan 4-1 Atlético de San Luis, próximo rival, que es el que se están ahí decidiendo y la clasificación. Las Bravas ganan 1-0 visitante a las Cholas. ¿Quién metió el gol de Bravas? Yulita, ahí está, Yulita. ¿Quién? Yuli Singan. Yulita. Ella es... Las que vienen de fuera. ¿De dónde? De África. ¿De África? Uh-huh. ¿No sabemos de qué país están? ¿De qué país vienen? Tanzania, ¿no? ¿Tanzania? Órale, ¿cómo harían esas contrataciones? ¿Por internet? No, pero, o sea, ¿habrá un promotor? Claro, güey. ¿Hay un promotor que anda en la...? Sí, sí, pues es los famosos, ¿cómo se llama? Los scouts. Ajá. Los scouts, y obviamente, o sea, tienen como su grupo de scouts, y no, pues, a ver, ¿qué tienes por allá? ¿Hay quien anda directamente de Bravos allá? No. Vienen y lo ofrecen así como catálogo. Me imagino que han de tener su grupo de scouting y lo... No, ahí hay una jugadora, ahí están los videos, chécalo, ven, y ya, más o menos ahí. Qué chido, ¿no? Exacto, está bien, porque así ya es como que se abre la baraja y la da posibilidad para todas las chicas, ¿no?, de venir al fútbol mexicano. ¿Cómo ven ustedes eso de que vengan jugadores extranjeras? O son igual que las de los varonil, que nada, que cierran las clases. Hay presión dentro de ustedes por decir, tengo que demostrar mucho con más fútbol, más responsabilidad, más disciplina para ganarme un lugar. Sí, mira, hay chavas que vienen de fuera que tienen una mentalidad muy profesional, muy profesional. O sea, tanto en la alimentación, en su forma de comportarse adentro y fuera de la cancha. Yo creo que al principio yo lo había visto, bueno, conforme lo hablábamos, pues un poco negativo, porque pues las mexicanas iban quedándose compañeras que yo quería adentro del equipo, claro, y así, claro, se iban yendo, ¿no? Pero pues es una realidad, si tú quieres crecer, pues la vara la tienes que tener alta. O sea, si yo en realidad me quiero mantener aquí, casi siempre para el futbolista no es llegar a la meta, sino mantenerse ahí y seguir creciendo y seguir creciendo. Porque está canijo caer en tu zona de confort y que nadie te mueva de ahí. Y ellas es lo que han hecho, o sea, mover a todas las mexicanas y decir, pues ahora ella viene y se cuida el físico y yo no. ¿Escuchaste entonces todo lo que acaba de decir? El speech completo. Sí, señor. No es importante llegar, sino mantenerse. Claro, así como nosotros. Eso es una filosofía de vida, güey. No, y tiene toda la razón. Al final, muchos quieren llegar, pero los que se logran mantener son pocos, güey. Y esa es la diferencia entre una persona que logra un objetivo y una persona exitosa en la vida, ¿no? Es correcto.
Y es complicadísimo, sobre todo por la cuestión de que la Liga MX Femenil está renaciendo, bueno, está relativamente nueva, ya se empieza a posicionar y se empiezan a cerrar más, cada vez más, ¿no?, el embudo, ¿no?, de ser profesional en el fútbol femenil, como pasa en el varonil, que ya en el varonil pues ya es muy, muy chiquito el embudo, y eso es lo que está canalizando ahora a la Liga MX Femenil, que cada vez se va cerrando, ¿no? Por la cuestión de que vienen más extranjeras, que vienen, pues sí, o sea, vienen jugadoras de mucho más nivel a la Liga MX, obviamente para fortalecerla, ¿no? Porque ese es el objetivo y el plan de la Liga MX Femenil, fortalecer la liga, y obviamente, ¿qué hay que hacer? Pues vienen jugadoras extranjeras, precisamente para enriquecer y sobre todo, pues para meter un poquito, no presión, sino mantener en la calidad y en la mentalidad de la jugadora mexicana de poder llegar a ser top, ¿no? Sí, no mantener, fíjate, o sea, no te mantienes ahí, o sea, no te mantienes porque, bueno, a lo menos lo que a mí me ha tocado, por ejemplo, todo en estos torneos con Bravas, donde hemos tenido muchas extranjeras, donde la mayoría ya no somos de Juárez, o sea, la gran mayoría, como empezó Bravas, a tan poquito tiempo, pues se vinieron muchísimas foráneas. Ahorita, la verdad, hay cambios. Es un cambio muy radical al ver el equipo titular en los primeros torneos, que eran caras muy conocidas, o sea, de aquí de Juárez. Y ahorita a ver el equipo titular, en realidad no hay ninguna juarense. ¿Y es para bien o para mal? Yo siento que es para bien. Tu punto de vista. Porque mira, aunque hay muchas muy buenas que vemos así en la Talacha, las compas, que decíamos, no manches, tiene un talento para estar, pero no es nomás tener el talento, es querer estar ahí, formar parte, ser disciplinado, o sea... Es la mentalidad, ¿no? Sí, es la mentalidad, ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿Qué diferencia encuentras tú a una mujer talachera a una mujer ya profesional? Así algo que dices, esto puede ser. Ay, no, pues para mí lo que yo veo es la disciplina. Disciplina, sí. ¿Crees que somos... Bueno, que también las mujeres es indisciplinada en esa la mexicana, sí. ¿Sí? Sí. Mira, hablábamos algo con Marbella y con Ana Aguirre, y a lo mejor tiene que también ver mucho la brecha de edad. Celeste, ahorita que nos diga qué edad tiene, es una jugadora joven. Claro. Y hay jugadoras que a lo mejor les llegó tarde la oportunidad. O sea, dentro de las que son talentosas de la localidad, algunas les llegó tarde, ¿por qué? Porque tenían que decidir, o tengo que cuidar a mi hijo, o tengo que entrenar, o tengo que terminar mi carrera, o tengo que ir a mi trabajo. Entonces, a lo mejor los sueldos no eran tan atractivos en un inicio, la situación en esa parte en la que a lo mejor tú decías, no, yo sí puedo aguantarme un ratito apoyo. Más, porque tengo el respaldo de mi familia, a lo mejor no necesito que mantener a alguien más, solamente soy yo y listo, ¿no? O sea, habría esas situaciones. Pero puede ser que pasó eso, ¿no? O sea, a lo mejor ese talento local le llegó tarde. Sí, sí, sí. El momento. Fíjate, hablando de los sueldos y así, también eso ha ayudado que las extranjeras vengan. Porque, o sea, si tú demuestras que estás al nivel para seguir de titular, para seguir en el equipo, pues tu sueldo va a crecer porque estás... Claro, demostrando. Estás compitiendo. ¿Qué quieres? Puedes estar ahí. Eso ayuda. Claro. Y en todos los tipos de trabajos, ¿no? No hablemos nada más del fútbol profesional, ¿no? Que llegue una persona más capaz, aparte de lo que está diciendo Celeste, de que le aprendo, porque tiene una mentalidad diferente, porque vienen también a lo mejor de Tanzania, dejan a su familia, dejan su entorno, dejan su cultura, güey, dejan muchas cosas, güey. Sacrificios. Y hacen muchos sacrificios y lo hacen porque, pues lógicamente, por trascender. Por un gusto que ellas tienen. Tiene que haber un gusto al fútbol, una pasión para poder hacer ese tipo de cosas. Y eso, esa parte de nosotros ser muy nacionalistas, pues yo creo que es en todos los países que son muy, muy como nosotros, los argentinos, los brasileños, los chilenos, los uruguayos, que nosotros queremos de que no, que es que tienen que sobresalir los mexicanos, todo. No, pues vaya, entrenle a la competencia, sí. Esfuércense más, den el plus, quédense a entrenar un rato más, o sea, exacto. Eso es importante. ¿Y Kenia nos puede decir eso? El caso de tu hermana, ¿no? Que fue de las pioneras dentro de la Liga MX, ¿tú cómo lo vivías? Esa decisión de que tu hermana salió de un hogar muy fortalecido a esa aventura, ¿no? Y luego siendo mujer, en esta ¿no? Y luego a la Ciudad de México, todo lo que influyó, me imagino. La duda de tu mamá, de tu papá, de sí o no, que la mera hora en el aeropuerto, no se va. ¿Tú cómo lo viste como hermana? Sí, pues, o sea, fue difícil porque, pues, mis papás nunca, yo creo que se imaginaron que Denise iba a decir, no, sí me voy. Era como que déjala, que vaya a visorías y esto. Pero al momento mi mamá de que no te vayas, y no te vayas.
Pero mi papá, pues no le podían prohibir su sueño, o sea, era algo que ella deseaba desde hace mucho. Y pues la dejaron irse, o sea, fue difícil como adaptarnos a que no estuviera, pero yo creo que pues nos sentíamos felices de que estaba cumpliendo su sueño. Me imagino que ahora en esta etapa que a ti te toca, ¿no? De estar en primera división, te respaldas mucho en ella, le Ah, pides consejos, obviamente, sí, ¿no? Me claro. imagino. Y esa relación de hermana mayor y sobre todo que también probó las mieles de primera división, ¿te ha servido, te ha ayudado? Sí, bastante, pues es que yo creo que es como mi ejemplo porque ella o sea, lo tuvo desde el inicio, entonces pues yo creo que ahí de qué dudas o esto, pues siempre Denise, 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 entonces pues sí, ha sido como que mi mayor ayuda junto con mi papá, obviamente, pero sí. Perfecto. Kenia, ahora sí, tu nombre completo, ¿dónde naciste, en qué colonia te desarrollaste y creciste aquí en Ciudad Juárez? Bueno, pues mi nombre completo es Kenia Edith Valdés Adame. ¿Kenia qué? Kenia Edith. Edith. Sí, nadie Ahora en sabe. adelante es Edith La Pulga Valdés. No, nací en El Paso, Texas. Ah, no, Y es de Ciudad Juárez. Cancela el programa, ¿no? Ah, pues es que pues somos una frontera, güey. Ah, te creas que no. no, pero toda mi vida he vivido aquí, así que soy de Juárez. ¿Colonia? ¿Qué dijiste? Aztecas. Aztecas. Uy. Ay, ya van a tirar barra las dos. Sí, no, no, que pues. ¿Y qué más? ¿Qué edad tienes? 18 años. 18 Soy una años. bebé todavía. ¿Ya tienes tu INE? Ya. A verla. Celeste, tu nombre completo, dónde naciste, tu colonia. Mi gente, todo ya. Sí, todo de una vez. Pues mi nombre es Celeste Alejandra Vidal Ibarra. La Ale. Ale. Ale Ay, no Vidal. me gusta, Nombre neta, no artístico. me gusta. Simón, Simón. De hecho, mi apellido está bien raro porque es Ibarra con Y y se supone que se dice Yibarra. Allí barra. Okay. Ibarra, pero Ajá. siempre digo Ibarra, pues porque no, Pues ¿para qué me sí. la complico, va? Ajá. Tengo 22 años, soy de San Pancho. No, o sea, no, pero déjenles cuento el porqué le hice hoy. La única vez que fui a jugar a las Aztecas, ya ves que está un Esmar y está un Sí, parquecito. la curva. No manches, me sacaron un filero. Te lo ¡Ah, juro, no! te lo Ah, o sea, juro. el tema de las árbitras se vuelve aquí. Mira, ¿te fijas cómo se No, empieza a no, no, canalizar? ay. No, a ver, cuéntanos esa, cuéntanos esa No, anécdota. pues es que se cuenta que, déjate, era mi primer juego con el bachi. O sea, ¿qué ruta tomaste para llegar allá? No, menos gracias es que nos llevaban, porque no, no manches, está bien ¿En lejos. el Sí, bachi orilla. qué bachi jugabas? Jugué para el profe criollo en el ¿Creo yo bachilleres 9. o qué? Ay, ahí sí, Bueno, fui antes bien de de que te vayas todo. y te vayas para allá, ¿qué primaria y secundaria estuviste? Estuve en la Guillermo Ronquillo y en la Federal 17. Va, ¿qué? lo esa anécdota. Pues nada, pues llegué y pues empecé a llegar tarde y era mi primer juego con el bachi. En cuanto entramos, pues yo jugaba con Barbie, con Brenda Alvarado. ¿Qué? Y era mi capitana, con Briseño, con ellas. Y apenas las estaba conociendo. En cuanto entro, pues me dicen, yo soy mucho de manotear, o sea, me engancho más bien a la gente. Yo no me engancho así como que para enojarme o pelearme, pues no, ta no tanto. ¿Qué les dices, muerta? ¿Dónde has jugado, ¿Dónde has muerta? jugado, muerta? Y en la primera jugada, pues estábamos jugando contra señoras. La primera jugada me jala y no me gusta que me jalen, es lo que más me repatea. Y volteé y le doy un manotazo, pero pues en la misma jugada, pues. Y le doy el manotazo y se voltea la señora y nos empezamos a enganchar. Ya, pues me saca el profe porque la señora me quiso pegar. Que te dijo, yo te llevo a la escuela de la mano, No, mocosa. real, real, no, ¿Sí? está bien grandotote. Deja tú, traía arracadas y dije, ¿cómo puede? O sea, yo me lo acuerdo Traía muy bien la un señora. pajarito Pues aquí, es que venía güey. del jale, venía No del jale. Trabajaba ahí enfrente manches. del Esmar y se fue a jugar. No, real, sí. Pobrecita mi barrio, y esa vez se desquitaron con ella porque el profe ya no me metió porque pues se puso intenso el Sí, 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 partido. sí. Y en la primer jugada llegan y barren a barrio y pues pararon el partido. Y cuando pues el profe siempre era mucho de cuidarnos, la verdad. Pues esperó a que se calmara, estaba hablando con nosotros, a mí me regañaron. Primer partido ya me habían puesto mi cagotiza de que no, que baja las manos. Y, pero era mi forma, siempre he jugado así, Sí, sí, siempre. sí, sí. Vamos saliendo mi mamá y yo y me habla el profe, no, no salgas, no salgas, no salgas. Que allá te están esperando afuera, que te quiere pegar la señora. Abregado. No, porque me quiere pegar y pues cuando pues mi mamá tenía miedo porque pues no era nuestro barrio, pues no Claro, conocemos. sí. Pero mi mamá, pues obviamente, pues soy su hija, ¿sabes? No le va a gustar que se Ya, comiera a no, tu me iba a papá. aventar, me iba a En aventar. aquel entonces tenía 13, imagínate, o sea, estaba bien morrita. Y ya cuando voy saliendo, me dice, ya jugaba con el bacho, fíjate los 13, qué pedo. Ya, y cuando vamos saliendo,
le hice, saca, era, no sé qué era realmente, pero picayelo, traía algo en la mano. No. No, corrimos mi mamá y yo a la camioneta del criollo y nos no dieron. No manches. Pero esa fue mi primera. Fíjate, era una anécdota. Hay barrios que sí se la toman muy en serio el sí fútbol. Y antes más, porque antes no era talachero de pagar, antes era por la coca y por el honor del barrio, güey. Entonces, también. Sí, estabas cañón. La neta estaba de más de pasión ese, era por el orgullo. ¿Sí te tocó jugar por tu barrio alguna vez? ¿Por la coca o algo así? ¿O no? Es que yo he tenido muchos barrios. Había balón, yo creo ahí. Eras fresa. No existía el balón. Ahí en Campestre no jugábamos. No, se crean, se crean. Kenia, ahora sí, Kenia, ¿qué primaria estuviste? Bueno, si tuviste guardería, kinder. ¿No te creas? ¿Primaria, secundaria, prepa? Estuve en dos. Todavía estoy. Ay, todavía estoy en la prepa, dice. Ay, Dios. Estuve en la Cuitláhuac y estuve en Juárez y Reforma y de secundaria en la Santa Cruz. ¿Juárez y Reforma? Sí. Ah, ¿yo también? Sí. Tócame los violines, por favor, Julio. No, fue porque me cambié de casa, entonces pues ya se me cambiaron mis barrios, pues ya me... ¿Desde las Aztecas a dónde se fueron? A La Joya. ¿Dónde está esa? Por... En La Joya, güey. Pues más por el 20, por el Borunda, más por aquí, por el centro. Pues. Ah, ok. Okay. Más para allá. Bien cerquitas de aquí. Me imagino que inicia tu pasión al fútbol por tus hermanas y por tu señor padre, ¿no? Sí, de hecho, sí. A mí no me gustaba el fútbol. ¿No te gustaba? Uh-uh. Era como que me da mucha flojera ver mis hermanas entrenar. Yo iba a jugar con la tierra. Yo no iba a entrenar. Me da mucha flojera. No me llamaba la atención porque mis primos... Bueno, mis hermanas empezaban por mis primos. Y ya eran como que 20. Mi papá me quería como meter al deporte, pero no me llamaba la atención. Ya pues la historia de mis tacos, que yo tenía unos tacos ahí, que hasta que me quedaran yo iba a jugar. Y así fue, y así empecé. ¿Haces verídica esta? Sí. Sí, pero usted no la contó el gallo, güey. Oye, ¿qué diferencia de edad tienen tus hermanas? O sea, tú eres la más chica. Uh-huh. La más chica, el otro. Y luego la Basti. Tengo, Basti tiene 20 y Denise 24. Ok, entonces claro, sí. Pues Denise no está tan grande entonces, güey, todavía... Chavitas. Todo aguanta. ¿Y por qué no está jugando en primera de todavía legal, verdad? Ah, pues es por lo de la rodilla y ver. Ya es instructora de gimnasio, ¿no? Sí, ya eso es de enamorada del gym, yo creo. Y tiktokera también. Sí. ¿Tiktokera? Ah, ya no, Basti la tiktokera. Sí, también es todas. ¿Todas? Sí, de hecho sí. Oye, Celeste, ¿y tú? ¿Cómo empezaste ese gusto por el fútbol? Cuéntanos tu historia. ¿Quién influyó en tu vida o de qué manera te descubriste que el fútbol era lo tuyo? Mi mamá es un tuca, la neta. ¿Cómo? No, es un tuca Ferretti. ¿Tuca Ferretti? Sí, neta. Yo creo que la más sincera en cuestión de en toda mi carrera y la más estricta y la más... ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Preséntala? Cecilia, se llama Cecilia Ibarra. Saludos a la señora Cecilia. Cecilia Ibarra. Cecilia Ibarra, que nos diga ahí... ¿Cómo supo que su hija tenía talento para el fútbol? No llevábamos ni 5 minutos y ya está Raimundo Aguado. Celeste Vidal, ¿quiere ser mi novia? O sea, no manches, güey. Tranquilos. No, bueno. Te digo que, pues, mi mamá jugaba desde bien morrilla. Lo mío sí viene como que muy específico porque mi mamá dejó de jugar al fútbol cuando tenía 7 meses de embarazo de mí. O sea, todavía estaba... ¿O sea, jugaba embarazada? Sí, jugaba embarazada. Ah, o sea, ¿qué posición juega tu portera. Mamá? Volante. ¿Eh? Mi mamá es volante. Volante, ok. Sí, okay. En la media. Ya después de ahí, pues, yo no era como Kenia, que se iba a la tierrita, no, a mí desde chiquita, que le gritaba, dale mami, dale, pégale, así, o sea, me desesperaba con la pelota. Y pues desde chiquita pues, se me notó el interés, ya empecé con los morritos, pero pues siempre, todas tenemos una historia de que alguien nos hacía bullying, bueno, a lo menos de mi edad para allá, Kenia ya no, ya era más moda, ya se conocía más que la mujer jugara. En mi época no, a mí no me bajaban de machito, ya tú sabes, sí, todo sí, eso. Sí, sí. Y les enojaba que yo jugara contra los niños y me los llevara o cosas así. Tú eras mejor nivel que ellos, sí, el orgullo, neta, ¿no? Sí, la neta, fíjate los que me hacían bullying ahora me tiran el pedo, fíjate. Nombres. ¡Qué falsos, no, falsos! Y ya después de ahí... ¿Te acuerdas cuando me hiciste un túnel? Me enamoré. Esos, ¿no? Me acordé. Y ya, yo se cuenta que...
La neta me cansé del bullying, me cansé de que pusieran peros, me cansé de que si lo, yo les llegaba decían que era porque no me llegaban porque era niña, o que si me llegaban de más, que así, o sea, puros peros. Y hasta que al final dije a mi mamá que ya estaba harta de eso y que quería jugar pues donde no me pusieran peros, pero ahí empezó que las señoras que no querían porque estaba muy chiquita. Yo empecé a jugar con mi mamá a los 7 años. Todas okay. mis hermanas jugamos, todas, todas. ¿Tú eres la hermana de cuántas? Somos de familia, somos 4, pero de mi mamá somos 3. Una es de como la adoptada, haz de cuenta. Y es mi hermana Selene, ya tiene 33, ella okay. sí es mi hermana. La mayor. Ajá. Sí. Y luego viene la adoptiva, mi gordo. Le digo mi gordo porque está gordito, mi bello. se llama Anayeli y ella tiene 29. Okay. Ya yo soy de 22 y Priscila Vidal. La más chiquita. La más chiquita, tiene 17. Ella también 17. Juega, ¿no? Sí. Okay, ¿y está juega. También ya en Bravas? Sí, juega. Sí, conmigo. Okay. Ah, ¿debutaron juntas? Iguales. Sí. ¿Ah, ella debutó también? Debutaron juntas. Ah, órale, qué fregón, güey. No, ¿no sabía eso? Yo sí, porque yo sí voy más a los juegos de la femenil, güey. O sea, vos me quieres exhibir, güey. No. O sea, nada más lo comento. Pero sí, o sea, ¿vienes de una familia futbolera? ¿Tus dos hermanas fútbol. Mayores también juegan o nada más ustedes? Todos jugaron, ¿no? Todas. Pero eso... el único que no le gusta el fútbol en la casa es a mi papá. ¿Va? ¿En serio? Mi mamá es... ¿Toma, ¿en dónde jugó? ¿En la empresa? ¿En maquiladora? ¿En la sí, Mac? Sí, Mac, ¿no? Y okay. estuvo en la selección de Juárez. Órale. Ya después se comió la pelota, ya tú sabrás, y ya no le dio... Ya no le dio para más. No. A mí también me tocó jugar en la Premac, o sea, digo, a mí me tocaron torneos... Pero porque tú querías jugar con mujeres para por la cuestión de que no querías que te pusieran el pero y sí, por eso sí. le pediste oportunidad a tu mamá de poder entrar a esos equipos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y tus hermanas mayores jugaban o no? Ahí. Sí, sí jugaban. Sí, bueno. De hecho, mi hermana adoptiva, yo la conocí a ella y me lesionó. ¿Sí? Haz de cuenta que mi hermana adoptiva, pues, es de que nos caíamos mal y después, siempre me pasa eso, fíjate, con la gente que a veces en algún momento tuve algún roce o choque o así. Se quedan en mi familia, está medio raro ese rollo. Pero cuando recién la conocimos, estábamos jugando una final y ya ves que en las de cemento hay unos como barandales de cuadritos. Sí. Pues llegó y me aventó y literal no sé cómo entró mi cabeza y me desmayé. ¿Por eso quedaste así? ¿O cómo? Sí, una cuadrada, igualito. Y ya pues me quedé ahí atorada y me desmayé y así la conocí. Y se despertó y como Oliver Atom sin piernas, güey, así, casi siendo campeón en Bravas. No, hablemos ahorita de piernas y rodillas, por favor. Dijimos que eso no, cabrón. Yo no dije nada. Perdón, love, ya. Es que aquí somos team rodillas. Sí, ¿no? Obvio. No, ¿tú, Kenia? ¿Tú qué onda, pues, ahí? ¿Dónde empezaste a jugar fútbol? Ahora sí, ya sabemos que por la cuestión de los tacos y tus hermanas, tu padre. Pero ahora sí, ¿cuándo le tomaste el gusto realmente al fútbol? Pues después de eso empecé con niños igual, pero pues no era lo mismo, o sea, ya era como que siempre éramos, yo creo que todas éramos defensas con niños, defensa y ahí donde no estorbaras. Sí, ahí de hecho, y ya fue cuando mi papá hizo guerreras y ya duré como un año jugando con hombres y ya me fui con mi papá y ya de ahí fue todo, antes de que entrara Bravos siempre estuve con guerreras y luego salas y ya pues fue así, le agarré el gusto ya. Ya no lo puedo dejar ahora. Oye, ¿cuándo te diste tu cuenta que tenías talento para jugar al fútbol? O sea, que tú dijiste, creo que sí puedo llegar a hacer cosas importantes. Pues, siempre fue lo que me limitaba. Yo sentía, pues, como mi tamaño, que era muy chiquita. Era como que, ay, no, está muy chiquita. Como un complejo tuyo. Sí, pero ya después lo vi, bueno, o sea, era como que, bueno, o sea, puedo utilizar eso como en mis habilidades, pues. Yo soy muy, me han visto jugar, entonces empecé a los niños, igual el equipo de las mujeres, pues les daba mucho coraje que las niñas, que se las burlaran. Y ya empecé a agarrar más confianza y yo creo que de ahí le agarré mucho el gusto y ya. Ya no puedo salirme de ahí. Ahorita nos quedan una pata o dos y seguimos. Sí, ya no podemos decir que no ya. Cuando llega el proyecto de FC Juárez Femenil, ¿qué pasa por sus mentes? Pregunta para ambas. No, pues oportunidades, yo creo. O sea, como que ¿cómo ya... llegas al FC Juárez? Yo, cuando inició la liga, yo no confiaba nada en la liga. Nada. ¿Por qué? No, o sea, ¿qué es decir no confiaba? ¿En qué no confiaba? No me interesaba, no le tenía fe. Es que se me fue ese comentario antes de... Ahorita estamos hablando de que llegaron extranjeras, se puso buena la competencia, hubo mejores sueldos.
la Liga MX de la femenil nació como por una obligación a los clubes. Ah, sí, sí, sí. Entonces fue como que, oye, o lo haces o hay un candado y no participas y no sé qué tipo de trabas han puesto, ¿no? Hasta muchos clubes no se salieron, o sea... Uh-huh. Pero ahorita, bueno, ya se modificó todo, ¿no? Qué chingón. Ya es independiente, bueno, ¿no? Entonces no creías. No, cuando yo pues empecé a ver lo de la liga, me había hablado Morelia. El primero que me habló fue Morelia, después me habló Santos y luego León, y o sea... ¿Pero cómo 16. Te tenías sectoreada Morelia? Era bien cascarota. Pero, o sea, ¿salías de Ciudad Juárez? ¿Cómo? ¿Salías de Ciudad Juárez o cómo? Sí, pues yo me iba a los nacionales, o sea, yo iba con la prepa. Yo siempre fui más de... yo no le tenía fe porque yo veía muchas de mis amigas que se iban y no les daban escuela. Entonces yo querías compaginar estudiar. Las dos cosas. Sí, okay, okay. Yo quería estudiar. Porque, pues, mi sueño era como más el dinero. O sea, yo siempre dije, no, tengo que ser alguien. Y, pues, en mi casa, mi mamá no tuvo estudios. Mi mamá no tiene estudios. Entonces, la grande fue la primera en graduarse, en tener una carrera en ingeniería. Entonces, en cuanto ella puso el ejemplo, pues, ahí va la... Todas las demás. Yo, sí. Qué bueno. De que, no, yo tengo que terminar una carrera. Y por lo bonito que se siente, ¿no? O sea, vi a mi hermana y fue como... Qué chingón ver por todo lo que pasamos y que por fin alguien tiene escuela. Un respaldo. Uh-huh. Entonces ese era mi miedo, que yo empecé a ver que cuando se iban, pues regresaban, o sea, las corrían en 6 meses, un año, y ya no quedaban, o sea, ya no tenían escuela. Uh-huh. Y era lo que a mí me preocupaba y pues por eso era que yo la neta no me interesaba, no veía los juegos, no tenía conocimiento. Ya después de un tiempo me fui a un nacional a León. En León me habla León, estaba Sor Juana en León, me acuerdo muy bien. Y me decía, vente para acá no te va a faltar nada. Pero cuando me decían los sueldos, yo decía, no, oye, pero ¿quién va a vivir? O sea, para mi edad, yo decía, no, sí, pues sí me voy. Porque uh-huh. pues a los 16. Tenías 16. 16, sí. Dije, no, pues a los 16, pues bueno, ya ganar. Me acuerdo que me ofrecían, el primer sueldo en León me ofrecían 9,500 al mes. Ok. Y yo decía, bueno, pues sí, pero no te ofrecían casa club. Nada, o sea, tenías yo decía, que pagar bueno, todo. Sí, yo decía, ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces te quedaban 500 al mes, güey. Casi. Entonces yo decía, pues me daba miedo más eso lo de la escuela, fíjate, porque mis papás me decían, pues si quieres ir, pues vete. Te apoyaban, siempre tuviste el respaldo de tus papás. Sí, mi papá, tengo padrastro. Ok. Pero, pues siempre ha estado ahí, al pendiente, siempre. Sí. No vive con nosotros, pero siempre ha estado ahí. Uh-huh. La que se rifa, la que manda y... Es tu mamá. Jefa Cecilia. No, neta, es una tuca, yo no se lo decía. O sea, es tuca. Creo que la Kenia me debe entender con su papá. Sí, mi mamá es bien. Es tuca en la cancha y también como madre, familia. Sí, sí, también sí, así. Sí, no, feo. Mira, no les miento. Te voy a hacer un pequeño paréntesis. El primer día que yo jugué muy, muy mal, que yo dije fue mi peor partido, era como la quinta jornada de Bravas y me fue mal, la verdad. Me sacaron, creo que fue contra San Luis. Llego a la casa y mi mamá me dice, la neta, si vas a jugar así, mejor ni voy. O sea, ¿no te da vergüenza que toda la gente te ve? Okay, y así fueron sus palabras, me acuerdo bien que dijo, eres bien sacatona, eres... Dijo, en el barrio sí te llevabas una, dos, y ahorita no te quieres llevar a ninguna, ajá. ¿No puedes o qué? Si no puedes, salte. Así. De ahí ya fue cuando dije, yo sí me agarré, yo sí soy así con mi mamá, de que, a ver, no es lo mismo jugar en barrio a jugar en el profesional. Sí, sí, sí. Porque la mayoría del barrio, pues... Por eso destacamos las que sabemos jugar, porque no todo el mundo sabe jugar en el barrio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de volada se ve cuando alguien sí. Acá en el profesional, pues la gran mayoría, pues sabe jugar fútbol. Sí. Y es más difícil. Entonces, para explicarle eso a mi mamá, pues era muy difícil, pero es un tuca, neta, te lo juro, sí, hasta la fecha. Yo me voy mis tú por tú porque ella cree conocer todo. Sí. Y pues yo también ya estoy en otro mundo y es como, no, mamá, es que tienes que votar o explicarle muchas cosas. Pero bueno, o sea, al final eso te ayudó a tener una mentalidad más fuerte, me imagino. O... Sí, porque dije, es que por eso ya creo que hasta la fecha los comentarios de la otra gente no me afectan. ¿Sabes cómo? Uh-huh. O sea, mi mamá ha sido como la que más me... Y no, para mi carácter, no lo veo mal. ¿Eres mamá? No. No. Ok. No. Mucho menos tú. No. Pero bueno, nosotros somos papás y nosotros, bueno, yo como lo veo, normalmente nosotros, a lo mejor hay maneras de decir las cosas y motivarlas, uh-huh. pero lógicamente todos siempre queremos lo mejor para ustedes, ¿no? Sí, o sea, sí, para claro. nuestros hijos. Y me imagino que tu mamá por eso lo hacía, ¿no? Porque querer sacar ese pundonor, esa garra, porque te conoce. Es que sí, por ejemplo,
yo me imagino que se ven. Por ejemplo, que en ellos de volada se ve cuando el carácter, ¿no? O sea, me imagino. Yo con mi mamá, pues mi mamá, por ejemplo, la chiquita, juega con Kenia, de hecho. Sí. Priscila es muy cero que ver a mí. O sea, yo soy muy explosiva, muy enganchada, un carácter más fuerte que Priscila. Priscila le da igual todo. ¿Sí o no? O sea, sí, de hecho, sí. Priscila es muy... Si juego, qué bien, voy a dar mi mayor esfuerzo, pero si no me da, pues otro día. ¿Sabes cómo? Claro, ella, claro. No, yo no. Yo soy, a huevo tengo que jugar, yo tengo que ser titular, a huevo. Por eso, con lo de la lesión, pues se me vio así como... No hablemos de carácter. Eso. No hablemos de no hablemos de depresiones, sí, sí, deportivas. Sí, no. No, estamos de hecho, prefiero hablar de la amorosa. ¿Sí o no, Kenia? ¿Qué está peor? A ver, Kenia, sí. Me duele más. ¿Duele más el corazón que la rodilla? No, duele más la rodilla. No, real. Entonces, pues mi mamá era de retarme mucho. Claro. Que puedes o no puedes, si no salte. Así, o sea, y compré si no. Compré si, amor, ¿cómo te fue hoy? Así, pues bien, mamá, fíjate que iba a agarrar la pelota y me torcí el tobillo, pero ya andamos chida, ya andamos ready. Así que en cambio yo llego y llego con mi cara de perro de que pues a lo mejor no fue un buen día. Simón. Y de hablar a mi mamá. No, no, te sientas y cambias tu jeta. Come bien. Ahorita hablamos. Bueno, no hay favoritismo, ¿eh? En exclusiva, Celeste Vidal va a dormir ahora fuera de su casa. Neta, te lo juro, o sea, yo llego, me siento, mi personalidad con mis hermanas parece que yo soy la mayor, pero sí. No soy la mayor, pero es mi forma de ser. Uh-huh. Yo llego y si a mí hablas y si me ven con cara o seria o así... Tienes algo. No hablan. Te puedo asegurar que a lo mejor tu mamá pues, se identifica mucho contigo. Sí, puede ser, a lo mejor tienes el mismo carácter. Sí. Es el punto. Caso contrario a tu papá, me imagino, ¿no? Porque tu papá no es igual. También. A mí sí me figura que lavaste y el gallo. Porque tu papá viene pues de una, pues que es formador de sí. Talentos boxeador. De niñas. Boxeador. Nada que ver, yo creo, el boxeo. Porque aquí nos muestra una cara de ángel lleno de amor y yo lo amo a tu padre. Es muy estricto contigo. Sí, bastante. Yo creo que lo que nadie ve, o sea, es que no sé por qué piensan que porque es tu papá, da todo, no te regaña. Hasta me hacía llorar en los juegos, yo me acuerdo en Nacional. Dice de que no, que ni se te ocurra llegar a la casa. No, todas mis amigas están de testigos en un nacional, un estatal, me acuerdo. Fallé una y era, no sé si la del empate, pues en medio tiempo gritándome enfrente de todos y yo me quería ir de ahí llorando y ya. Mi mamá le decía, es que no seas tan duro con ella, son niñas, no, es que tienen que aprender, que no sé qué. Y pues yo creo que sí, o sea, sí nos ayuda, pues, en el carácter, o sea, pues ya no, o sea, ya me acostumbré a que si me toca un entrenador exigente, pues bueno, pues ya tengo a mi papá de todos ahí. O sea, llegando ya tengo el regaño de todos modos. Sí. Exacto. Entonces, pues sí, es igual mi papá. Oye, y luego, ¿y era igual con Denise o fue diferente con cada? Sí, con todas. Con todas igual. O sea, con igual. Todas parejo, sí. Porque a mí me tocó ver cómo regañaba a Basti en sala. Sí, a mí también. A mí me tocó, no, real, en un, jugamos tribu. Yo te digo, yo le iba a tirar a paro a todos los equipos que me invitaran. Yo era bien cascarota. Cascaroto. Pero antes de ser profesional. Sí, antes. Okay. O sea, a mí me tocó contra Basti y contra Oye, Dios. De hecho, trajimos este dinero. ¿Cuánto cobrabas, más o menos? Eso lo más o menos quedó en la mesa. No, para mí, la verdad, o sea, yo lo más que cobré fue en... Me acuerdo que fue en la Copa Televisa, creo, pero fue rápido. Y por el torneo me dieron 4,000 pesos. Pero, bien. O sea, me iba bien, pero todo el torneo. Y en otros equipos, por ejemplo, jugué en Astros. Y yo siempre he sido de mi mamá, igual. O sea, sí. Tenemos mucho en común en esa parte. Yo, si no va mi mamá, pues era como que no me sentía a gusto. Uh-huh. A fuerza de tener que sentir la presión. Sí, no. Sí, y es que la quien te viera. Y es una inspiración también porque saber que estaba allá, yo decía, tengo que jugar bien, ¿sabes? Me tengo que poner pilas. Sí. Entonces, en Astros, yo decía, pues yo no tenía carro en aquel entonces, tenía 15 años. Y decía, no, pues mira, primera, si quieres que juegue para ti, vivo en San Pancho, compa. O sea, Astros me queda a la punta de la orilla. Dígame el Uber. No, iba por mí hasta allá porque yo estaba bien chavita. Entonces yo decía, yo nada más pido que vengan y me traigan. Y la verdad, o sea, cuando se pueda, de alguna forma, pues que me acompañe mi mamá porque claro. Pues, estoy bien chiquilla y no quiero andar sola y así. No, sí. Pues haz de cuenta que mi mamá me cargaba porque a veces pues se llenaba la camioneta del chavo. Y le iba a la Briseño, ¿sí conocen a la Briseño? Oh, sí. Con sus cosas y mi mamá, Celeste, es que no quiero ir contigo porque... son tus amigas, hija, y yo ya soy una señora. Digo, mamá, pero es que yo quiero que vayas, pues.
Y nos pagaba la cena y a veces, por ejemplo, jugábamos contra equipos muy buenos como el... ¿Dónde estaba Marbella? ¿Cómo se llama? ¿Planilla? No. ¿Sí, no? ¿Planilla? ¿Atlético no. Rojo? No, Planilla, pues es que... era Planilla. ¿Estaba Anita y ellas? Sí. Wow, Planilla. Varias, ajá. Bueno, cuando jugamos contra ellas, pues se ponía bien bueno el partido y el Dani se enganchaba contra Jorge. ¿Sí conocen a Jorge? Sí. Altavista. No, Altavista. Cuando jugamos contra Altavista me decía, si metes gol por gol te doy 200 pesos. ¡Vámonos! Entonces ahí, pues a veces te motivabas. Sí, pues sí, luego pues estaba en la prepa, ocupaba feria para la ruta. Oye, ¿a ti tu papá te va a dar algo por cada gol que metías o no? No, hombre, no. ¿No? Ay, ni los buenos días. Mi papá, ¿eh? Ni los buenos días. No, era tu obligación, tienes que jugar bien. Doble porción de tocino, güey. Sí. Desayuno, güey. Kenia, por favor. Sí. Más tocino, por favor. Sí. ¿Te llegó a obligar? ¿Te llegó a obligar para jugar en un partido que no quisieras? Sí. Juega aquí, juega allá y éramos las que la completábamos los juegos, yo creo. Sí, no estamos haciendo ver mal a nuestros papás. No. Pero, o sea, pues la realidad. Llevan 46 minutos hablando de su familia. Y no hemos llegado al punto. Pero bueno, ahora sí. Señora Cecilia, con todo respeto, sí. Lo ha hecho muy bien. Sí, la verdad, sí. O sea, al final de cuentas sí lo ha hecho bien. Oye, Kenia, y bueno, ya llega el boom de lo que viene siendo el FC Juárez Femenil y tu hermana se va a esta aventura. Y a ti se te llega la oportunidad de entrar al FC Juárez. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo la canalizaste? ¿Qué pensaste al recibir esa oportunidad? No, pues, pero yo creo que a todos nos llegó como de sorpresa, ¿sabes? Como que era algo que tanto esperábamos, porque se nos hacía difícil como llegar de una a primera división. Era como que ocupabas algo que te empujara a llegar. Entonces, pues llega la 19 y yo creo que todas bien contentas y entrenando y hasta ya querías que fuera el día siguiente para entrenar y entrenar. Entonces, la verdad, fue algo que esperábamos tanto que lo disfrutábamos mucho. Entonces, fue... Yo creo que es fundamental para todos los equipos como llevar la formación desde básicas, porque te ayuda un chorro a empezar con la disciplina desde antes, o sea, porque yo siento que, no sé, a Celeste le tocó el meterte de una primera división, era como que, o sea, ¿y qué tengo que hacer? ¿O cómo es? ¿O esto? Y ya te van como formando en que esto es así, y en los viajes, todo es como, tienes que hacer las cosas bien siempre, si no va a pasar esto o lo otro. Entonces es algo que la verdad me gustó mucho, porque se fijaron en que hay fútbol femenil y más de niñas menores. Entonces yo quiero que ya empiecen a abrir más subs para que las niñas ya empiecen con la formación desde antes. Entonces a mí me gustó mucho la idea de que agregaran y que le hicieron ya como obligatorio el que fuera básicas de cada equipo. ¿Te enteraste tú o te enteró primero tu papá? Mi papá. ¿Y qué te dijo? No, pues es que como teníamos era como la categoría de mi edad, entonces era como que no, llegó esta oportunidad y pues todas bien contentas. Y de que no, pues tenemos que empezar a entrenar. Yo creo que me fue como 4 o 5 meses antes del torneo y ya pues era que empezar a entrenar y entrenar y entrenar. Y hubo uno piloto, pero creo que no pudimos entrar, pero igual eran como partidos amistosos contra selecciones que hacían aquí en Juárez. Y ya así fue como nos enteramos. Cuando tú entraste en la sub de Bravos, ¿tu hermana todavía jugaba, Denise? ¿O ya no jugaba? Sí, creo que sí. No, yo creo que ya se había venido. ¿Ya? ¿Y qué te dijo? Nada, pues que me metí, o sea que, pues es que, no sé cómo explicarlo, o sea, ella me decía como que... Ven, duérmete hoy esta noche, Ricardo, para platicarte, sí, una llamada. Sí, ella bien emocionada, yo creo que era como su ilusión que Bastillo llegáramos, o sea, como si ella la frenó... De todo, hermano mayor. Ajá, sí, bien contenta, y es que va a entrenar, y no hagas esto, y no hagas lo otro, y pórtate bien, duérmete temprano, o sea, era como que ella era la que me llevaba, o sea, me empujaba, porque pues tenía a mi papá de entrenador, entonces era como... o hace esto, o me entendía cosas que a lo mejor mi papá, pues no, porque pues era el entrenador, entonces. Y aparte, el ser entrenador y sobre todo, pues es que dirigir a mujeres es muy complicado. Sí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque primero que nada, hormonas, güey. Para empezar. ¿Sí o no? Mal humor, buen humor. Pedos, no, espérate, no, la verdad. Pedos, yo dije femenil, güey. Mentalidad, o sea... A mí nunca me ha gustado que me traten con una indiferencia. A mí me hablas así, tal cual, como son las cosas. Sí, sí. Pero porque es mi forma de ser. Exacto. Porque yo, por ejemplo, tuve un profe. El primer profe con el que yo me identifiqué es Aponte. No sé si lo... David. Oh, no manches. Yo saludos al profe Aponte. Me encantaba su forma de entrenar. Porque yo no me sentí... Por ejemplo, tenía el primero, Valderas. Él trataba como de siempre estar entendiendo a todas.
¿qué te duele? ¿Están bien? Así. Como chiplearlas. Sí, como chiplearnos. Entonces, a mí, eso, para mí, mi forma de ser no me ayudaba a crecer, a salir de mi zona de confort. Cuando llegó a Ponte, que me habló el tú por tú, fue como yo entendí que no, este pedo es así, si no le metemos, vamos a estar goliza tras goliza tras goliza. Y me encantaba el hecho de que no habíamos tenido juegos contra hombres. Entonces, a Ponte nos ponía mucho a jugar contra hombres. Y eso nos ayudó a mí. Yo, bueno, siempre salía a pelear con una mamá porque le llegaba bien feo a su morrillo. Pero nos ayudó mucho como a tener como ese físico, esa competitividad. Porque, por ejemplo, Juárez antes no ayudaban. No había la oportunidad de que en pretemporadas, ya ves que allá pues todo queda cerca, ¿sabes? O sí, sea, sí, estamos muy lejos de todo. Exacto. Entonces no íbamos a juegos amistosos. Uh-huh. Y lo que nos ayudaba a nosotros pues eran los hombres o las selecciones, como dice Kenia. Pero vamos a ser muy honestas, o sea, a veces los juegos contra las selecciones, pues no sé si ustedes llegaban a ver los marcadores, pues eran de una gran diferencia. Por ejemplo, la sub-19 una vez, con todo respeto, contra la UACJ creo que quedó casi 12-0. Entonces era como... O sea, Bravas contra UACJ ganó Bravas 12-0. Sub-19 le ganó 12-0 a UACJ. Okay, ajá, entonces las morritas les ganaban. Sí. Y era como, pues, hay mucha diferencia, entonces... Uh-huh. Porque es normal, o sea, yo entiendo que a lo mejor ellos no entrenan todos los días como entrenábamos nosotros. Es un jugador de alto rendimiento, no claro, es lo mismo que claro. un estudiantil. Y pues a nosotros la verdad lo que nos ayudaba mucho pues era... el, y eso mismo te forjaba el carácter. Bueno, a mí me encantó que a mí me hablaban tal por cual. Y que pudiera ser yo, ¿sabes? Porque a veces mi... Bueno, al menos yo sí he tenido como esos roces de que, ah, eres una señorita, compórtate como una señorita. Y eso no me gusta. O sea, yo... Soy muy mal hablada, soy muy directa. Hasta ahorita no has dicho ni una mala palabra. Es que si eres tú, es tu carácter, es tu forma de ser. A ver, ¿dónde va? Se está aguantando, güey. En una entrevista se me salió decir a huevo, creo, y todos pegaron. O sea, nadie se esperaba como que yo fuera a decir que ganamos contra Rayadas 4-3. Ajá. La primera victoria de Bravas contra pues un equipo competitivo. Y sí, que sí, de los que han sido campeón. Ajá. Y nos invitaron y me dijeron, ¿qué sentiste a jugar contra tu equipo? Y pues esa vez quedé como mejor jugadora del partido. Y dije, no, pues qué sentí, pues dije, a huevo, que pues, ¿sabes? Tú cuando dije eso, pues todas le soltaban riendo y a veces, o sea, son cositas que... Sí. Oye, el primer triunfo, si no me equivoco, del femenil fue dirigido por David Aponte, ¿no? Sí, me acuerdo de esa vez. Saludos a mi amigo íntimo David Aponte. No, a mí ese tipo de profes sí me gusta. Ponle un superet, güey. Mi amigo, güey. Sí, no, está bien. Todos los años nos juntamos para la carne asada. Te iba a preguntar, lo de Denise con Kenia. Tú con tu hermana también eres un ejemplo. Sí. De hecho, te digo, o sea, es como un espejo. A veces no hemos tenido como el convivir porque, te digo, pues antes, voy a ser muy honesta, o sea, era mucho gancho porque jugábamos en contra, habían roces, pues yo jugaba con el Bachi, guerreras, o sea, eran... así, contras, pues, éramos contras. Sí. Rivalidad. Nunca tuvimos la oportunidad de jugar juntas realmente, o sea, siempre fue en contra. Y tú sabes, hay roces en los partidos, nos enganchamos y esto y la... Te sacaban el picayelo y todo eso. Ellas sí son más educadas, ¿no? Saltaba la Denise, qué rollo. Simón. Primera muerta tú. No, yo con la que más me enganché, fíjate, fue con la Basti. La Basti. A mí me gustaba. Ah, es que Basti juega muy bien. Desde siempre... O sea, a pesar de, digo, de los ganchos, creo que ella se va a acordar cuando fui a visorías. Ajá. A mí me gustaba mucho. Yo le dije, o sea, yo personalmente le dije, yo nunca te he hablado ni nada, pero métele, tires con qué. A mí me gusta la gente que llega al choque. Sé. ¿Sabes cómo? O sea, sí, que... a mí me emociona ese tipo de gente. O sea, de que no le saca, de que es una... ¿Qué dices? Entronas. Sí, que dices, ya me la llevé y luego te sigue. Sí. O sea, somete. Castrosa. Eso se llama reconocer la competitividad. O sea, que seas. Sí, claro. Que aparte de que respetes a tu rival, bueno, en este caso, respetas tu nivel, ¿verdad? Tú te quieres mejorar, pero también respetas a tu rival y esa es buena manera. O sea, saber cómo decir, mi rival tiene mi respeto porque es bueno y se esfuerza. Sí. Es chido eso. Y luego estaba bien morrita, o sea, me acuerdo que me la ponían a mi defensa, yo era volante o delantera en el campo grande, casi siempre jugamos rápido, la verdad, no éramos mucho de jugar soccer. O sea, en el Bache jugabas rápido. Sí, ya era bien raro el torneo que yo me aventaba. ¿Y te diste a conocer en los nacionales por el rápido también o también jugaban soccer? En ambos, pero había más rápido. Todo era rápido, fútbol. Creo yo se ha especializado en el rápido, ¿no? Sí, en el rápido. Sí, sí. Entró al CONADEMS, algo así, no me acuerdo cómo es un torneo.
Y ahí es cuando nos empezamos. A mí nunca me había gustado el soccer. Porque yo decía, como era rap, bueno, soy rápida, ya ni sé. Pero, o sea, se te hacía lento. No, deja tú, o sea, casi nunca tienes la, o sea, nunca tenía la pelota, es más de movilidad y es no es tan individualista como el rápido. El pedo en eso que a mí me frustraba era que como era rápido, todo me mandaban a correr. Todo era de, mándala a correr, y eso es lo que a mí me frustraba. Y en el rápido, no, te tocas, te mueves, te llevabas, te burlabas. Entonces te digo, en ese sentido, pues es un espejo, o sea, Kenia es muy diferente, pues claramente a mi hermana, pero, no, de hecho son casi similares, o sea, son muy tranquilillas, ¿sabes? Sí. Siempre, a Kenia siempre le dije que... ¿Tu hermana jugaba, qué posición juega? Conte juega con ella. Juega conmigo, jugamos juntas. Sí. Y a son veces, best friends. Obvio. ¿Sí? Oye, Kenia, ya cambiando un poquito, te llega la oportunidad de ser seleccionada nacional a tu corta edad. Pues me imagino que para ti en lo personal, pues es un logro importante, ¿no? Y sobre todo el enterarte, pues, una alegría que no se compara con nada, ¿no? ¿Cómo canalizas o cómo lo disfrutaste? ¿Qué hiciste en esa cuestión, en esa selección nacional? Pues yo creo que me llegó de sorpresa porque fue cuando inició, hubo visorías aquí en Juárez, vinieron selección a hacer visorías y fue cuando empezó lo de la pandemia. Entonces se paró todo porque iba a haber un viaje, creo, a Ciudad de México, Monterrey, no me acuerdo. Y se paró todo, o sea, fue como que ya, y dijimos, no, pues ya se perdió todo, o sea, no importa. Y de repente nos llega aquí un correo de la invitación, que a una convocatoria. Yo la verdad no me imaginaba cómo era ir a una convocatoria hasta que pues llegamos al CAR y todas las instalaciones, ¿no? Entonces, ¿quién te dirigió? Era Ana Galindo. ¿Fuiste sola? Con Gaby Anchondo, con la que está ahorita en primera. Oye, ¿y ella fue jugadora también? O sea, me imagino que yo pasó por un proceso de jugadora y luego llegó a entrenadora, ¿o de dónde es? La verdad, desconozco, pero yo supongo que sí. Pues sigue ahorita igual con la categoría, ya tiene mucho. ¿Y qué categoría es? La ahorita ya se volvió, creo, sub-20, sub-19. Era sub-15, ¿no? ¿Cuándo fuiste? ¿O sub-16? Sub-17, creo. ¿17? Uh-huh. Llegaste y, no, me imagino, otro bonito nivel, ¿no? Y todo, o sea, y las canchas. Aquí está tu uniforme, el representar a tu país. Era, o sea, yo nunca, porque todavía no estaba en Bravos ni nada, entonces era como que... Ah, que, no, ya estaba, o sea, fue así... Fue antes de... O sea, la verdad, no fuerte, ¿no? Sí, tan no había nada de eso, entonces era como que, pues, todo era golpe nuevo. De suerte. Sí, y cómo te trataban, o sea, de que... Pues había una aplicación donde te daban a elegir la comida. De que qué quieres de comer, te daban opciones. Pues todo era saludable, ¿verdad? Alitas, sí. Por favor, búfalo. No, no, pero te daban a elegir de qué comida y qué esto y... Era un trato muy diferente, ¿no? Sí, era todo de que tu uniforme y luego tu cuarto. O sea, era todo así bien padre. Y luego, las canchas, pues salías de tu cuarto y las canchas ahí. O sea, toda esa semana pues no saliste de ese lugar, pero no tenían ni ganas de salir, yo creo, estaban lleno de canchas bien bonitas y el comedor y todo, entonces fue una experiencia la verdad muy bonita. ¿Qué es lo que más te quedas de esa experiencia? Yo creo que nunca había convivido con jugadoras tan buenas en ese momento. Yo empecé a conocer a varias, o sea, yo empecé a ver que ellas estaban ya en equipos de la liga. Entonces ya fue cuando de rato empezó la 19 y ya las empecé a ubicar y ya de algunas sí tengo fotos con ellas y todo. ¿No sé si ubican a Tatiana Flores? No. Su hermana es Marcela. Ah, sí, Tatiana Flores. Me tocó ir con ella. Sí, órale. Oye, y obviamente futbolísticamente hablando, me imagino que aprendiste muchísimo, ¿no? Sí, yo era como que no, hombre, tengo que poner las pilas, yo si quiero volver tengo que empezar, y sí, o sea, desde ahí fue cuando empezaron a entrenar ya todos, como que se empezó a quitar la pandemia y fuimos empezando a entrenar, porque en ese momento yo me acuerdo que tan entrenábamos bien, o sea, fue como que de repente, o sea, tú te vas y fue una semana completa, entonces... Pues sí me llegó como de sorpresa, pero la verdad me gustó muchísimo y ya tengo ganas como que de volver, pero pues tengo que ser paciente. Y me imagino que esa convocatoria se te abrió, pues obviamente, el abanico de oportunidades, ¿no? Sí, pues con Bravo, yo creo que fue cuando empezaron ya a ver las jugadoras que habían, entonces ya te empiezas a conocer con las jugadoras de otros equipos, y a convivir y todo. Sigue. Y pues de ahí, yo creo que de ahí fue como de donde empecé a que me vieran como equipos, y ya fue cuando inició la 19 de ratito, yo creo. Ahí le va, chavas. Muchas felicidades por eso. Gracias. ¿Qué se siente que la líder del equipo femenil y varonil sea una mujer?
¿Cómo ven a Alejandra de la Vega? No, yo te voy a platicar mi experiencia de hace un ratito, porque esa no se me va a olvidar. Lo dije, la neta. Fuimos a un evento hace 2 días, 3 días. Me tocó ir a un evento a Las Maquilas que estamos haciendo, de que vamos y pues firmamos, hacemos autógrafos y entrevistas o cosas así. Convivimos con la gente de ahí. Entonces, pues es muy raro que ella a veces vaya. Pues claramente a los jugadores nos toca esa parte, ¿no? Entonces se me hizo muy raro ver que cuando ya me ha tocado ir muchas veces a esos eventos, llegué y llega una camioneta, bien, ya saben. Flacozona, pues. Sí, esa era la palabra. No. Llegó y luego se estacionó, le abrieron la puerta y salió Alejandra con la camisa de Bravos. Y así era, venía conmigo Miriam, estaba Jared Ortega, sí. Jared Ortega. Él. Estaba él y estaba otro jugador, un seleccionado de no sé dónde. Y los tres, bueno, Jared, yo y Miriam, dijimos al mismo tiempo, ya llegó la jefa. En esa sensación, al momento de verla, fue como, ah, no manches, qué chingón. O sea, decir, llegó la jefa, o sea, es mujer, ¿sabes cómo? Entró y estaba la hermana. Y me dio mucha risa porque, pues, yo me identifico con esas personas que crecen con sus... O sea, que van de la manita. Su familia. Pues, sí. Uh-huh. Por ejemplo, las Valdés o las Vidal. O sea, se reconocen, ¿va? Son, van en el mismo, como en el mismo ámbito, pues. Uh-huh. Y una se jala a la otra para sobresalir. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Yo me imagino lo que va a decir, sí. Lo que le va a decir Denise a más porque ellas, pues, tienen una lesión juntas. Uh-huh. Mi hermana, gracias a Dios, no tiene ninguna lesión. Pero sí soy muy ahí... Trato de llevarla a su forma, ¿no? Pero te digo, entro al evento y estaba la hermana de Alejandra y acababan de hacer como un superet adentro de Las Maquilas. Del río, ir andando regando. Un del río. De la familia, no pasa bueno, nada. Sí, casi, si casi. Te hubieras equivocado, ahí sí, la otra, ¿no? Eran del río. ¡Macorni, gente! No, acaban de hacer un del río adentro de La Maquila. Ok. Y van ellas a inaugurar. Y las veo y fue como... Qué chingón que algún día, o sea, tengas ese, porque las tenían así de que, las de la Vega, y pronunciando, y no, un placer ser socios de ellas, y ver que no están atrás de, no es, yo nunca he tenido ese pensamiento de hombres contra mujeres, ni mujeres contra hombres, para mí es gente buena contra gente mala y se fregó, ¿sabes? O sea, a mí me enseñó, hay gente buena y gente mala, y ya, tú sabes de qué formar parte. Entonces, pero es muy fregón ver, porque casi siempre atrás de un buen hombre hay una buena mujer. Claro. Tu mujer siempre va a ser el reflejo del hombre, pues. Tu mujer, sí, para mí. Si yo veo una mujer chamagosa y así, es porque ciertamente hay algo falta. ¿Sí me explico? Sí. El trabajo del hombre. Qué chamagosa. No sé, o sea, por ejemplo, una mujer descuidada, o sea, ¿qué le falta para inspirarse, para cuidar de sí misma? O tiempo, o dinero, o qué le está faltando por su proveedor. ¿Sí me explico? Bueno, tengo ese entendido, pero sí. A lo que yo voy otra vez, no había ningún hombre con ella. Ella creció, o sea, yo vi a las de la Vega y estaban ellas firmes, representando y haciendo negocios. Solas. Y dije, no, qué chingón. O sea, sentiste como que una inspiración, ¿no? Sí, una motivación extra. Y lo más porque estaba enorgullosa, porque dije... Ay, de la Vega es dueña casi de todo Juárez. ¿Sabes? Estaba acá presumiendo a mi jefa, pues de claro. De toda media claro. Ciudad, Juaritos. Eso es muy importante, güey. Sí, güey. Eso es muy importante. ¿Y te has fijado la manera en cómo lo expresa, güey? Y es que, no sé, o sea, a todos nos ha llegado un momento de escuchar a Alejandra referirse en algún evento público, en expresarse, y te inspira, güey, te inspira. Y es una juarense que quiere que su ciudad crezca, que su ciudad cambie, que su ciudad evolucione, porque estamos estancados, güey. Estamos estancados en muchas cosas que al final todos decimos, es que los empresarios no invierten. No, hay muchos empresarios que invierten. Y bastante. Hay mucha gente que cree en, no nada más en el deporte, en la industria maquiladora, en los negocios pequeños de barrio, pero ver una mujer que logra eso no debería de ser ya algo que nos llame la atención, sino deberíamos de verlo normal, como lo dice Celeste. ¿Por qué? Porque al final las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para hacer negocios, para litigar, para estar en una sala de urgencias, güey. Para jugar fútbol, entonces, eso es importante, güey. Eso es importante y manejar un equilibrio, porque
también lo dice Celeste, no es de que el hombre lo haga mejor o la mujer lo haga mejor y ponernos a tener una rivalidad, güey. Sí. O sea, no debe existir esa realidad. Ah, sí, hay gente mala, gente buena, y es muy bueno lo que acabas de decir, pero sí es importante de que todos nos la creamos, ¿no? Hay que creérnosla, hay que creérnosla. Y esa importancia de decir, sí puedo lograr más allá de lo que puedo, ¿por qué? Porque tengo la capacidad, porque tengo la perseverancia, porque hay muchas cosas importantes. Sí, la disciplina, güey. Y por algo están donde están, ¿no? Y al final de cuentas, qué chingón que piensas así, sí. La neta. Es que, y luego mira, por ejemplo veo, en mi caso, es mi mamá y mi papá, ok. Mi papá nunca ha estado, pero es muy buen proveedor, por eso mi mamá se pudo hacer cargo de sus hijas sola. O sea, en casa, mi papá es como el novio, nomás va un día, dos días, pero él siempre está trabajando, mi papá es una persona mayor. Y aquí, por ejemplo, están los dos ejemplos claros, ¿no? Pues yo siempre veo a Gallo y a la mamá de... ¿Cómo se llama? ¿Vero? ¿O cómo se llama? Erika, perdóname, una disculpa. Siempre los veo juntos ahí, de la mano, ¿sabes? O sea, son los dos ejemplos que atrás de un buen hombre hay una muy buena mujer. Es un equilibrio, como comentaba Rodrigo, es un equilibrio. O sea, Y en mi caso, pues no, o sea, es al revés, ¿no? Es matriarcal. Es más marcado, un poquito más marcado. Pero para mí, bueno, al menos lo que yo veo es que las capacidades, antes a lo mejor sí decían, no son las mismas oportunidades, pero la capacidad es la misma. He visto muchas mujeres trabajando que en realidad quieren trabajar, o sea, se nos educa de una forma en que casi siempre vamos atrás del hombre. Uh-huh. O sea, ahí es normal, porque pues son cosas de hace mucho. Patrones. Pero ahorita, en realidad, si te das cuenta, si la mujer no llega es porque no quiere jalar. O sea, para mí es eso. Si en realidad mi mamá me dice, he tenido, pues, noviecillos que son muy buena oportunidad, y le digo, pero no quiero, y no necesito un hombre. O sea, no quiero estar, no me quiero amarrar, no quiero eso para mí. Y ahí es cuando yo le enseño a mi mamá, a una generación de antes, de que tú tampoco necesitabas a ningún hombre. O sea, tú tampoco. Lo bueno es que te tocó un muy buen hombre que te dio ayuda a ser proveedor, que supo hacer. Y en cambio, ahorita, en la actualidad, si la mujer no, para mí, no tiene un buen trabajo, así es porque no quiere. Porque oportunidades ahorita, yo creo que hasta el OnlyFans. O sea, okay. A lo mejor los valores, mi mamá siempre me repite eso, los valores se han perdido a los de antes, que no es lo mismo. Pues sí, pero a final de cuentas, ¿la gente te da de comer? Pues no. O sea, la que no quiere sobresalir es porque no quiere, así de sencillo. La que no quiere generar su propia feria, la que no quiere... La que dice, no, es que a los hombres les pagan más. Pero por eso uno, por ejemplo, a mí, los sueldos antes estaban horribles, ¿no? Pero yo estoy picando piedra para que mi hermana, yo creo que Denise, yo creo que todas, hemos picado piedra en su momento para que ellas... Exacto. Para, o sea, que ellas... Son como un estandarte, ¿sabes? ¿No? Que claro. Van en la punta para que las generaciones que vengan atrás tengan, obviamente, un sueldo y más oportunidades. Y se está suave porque al final de cuentas son historias de superación. Y son un modelo a seguir, ¿no? Y nosotros tenemos hijas, güey. Y nosotros tenemos hijas. Exacto. Y que, por ejemplo, en mi caso, mi hija le gusta el fútbol. Y mi hija ahora está jugando vóley también, pero quiere ser también jugadora de fútbol. Y qué suave que ella, cuando esté más grande, o la edad de Kenia o de Celeste, diga, no, pues yo me inspiré en Celeste, me inspiré en Kenia y en Denise, que yo iba chiquita y me las topaba. O sea, qué chido. Y en realidad no somos mujeres perfectas, la verdad. O sea... La humanidad no es perfecta. Sí. No, ya sabemos que no hablas, ejemplo, así muy bien, va, pero... No, pero, o sea... Pero es, exacto, entre más transparentes sí, seamos... Sí, claro, más es cotorreo. No, sí, pero por ejemplo, antes, no voy a mencionar nombres porque no voy a quemar a nadie, pero fue un comentario Nombres, Roy, aquí se la pasa quemando medio mundo. Y me dijo, pues yo soy muy expresiva de la fallo y digo, ¿sabes cómo? O sea, y les digo, me quito a una y chingamos. Así. O sea, soy muy expresiva en el fútbol. Entonces ese profesor llegó y me dijo, Celeste, ¿sabes cuántas niñas te ven? Y le dije, pues no tengo tanto conocimiento realmente porque pues yo vengo a lo mismo. No tengo esas estadísticas. Pues, no, o sea, no sé si a mucha gente le caigo bien o le caigo mal. Sí, no es tema. Pero por ejemplo, me dice, ¿tú sabes lo que le enseñas a esas niñas? Hablar así. Eres una mujer, compórtate como tal, sé educada y así. Y volteé y le dije, y al profesor le voy a decir algo. ¿Qué tal si usted me enseña a jugar fútbol y que mi mamá me eduque?
Porque madre. Yo vengo aquí a jugar fútbol, yo no vengo a modelar, yo no vengo a caer bien, yo no vengo, no. Ni a ser un patrón. Al contrario, algún día le va a tocar a usted, o sea, así como yo le tengo a usted un respeto, yo jamás le he hablado con groserías a usted. Uh-huh. Que yo me exprese así es muy diferente. Es un desahogo. Exacto, o sea, así es mi forma de ser, así como uh-huh. yo le tengo tolerancia a usted y a su personalidad, pues usted también tiene que tener la mía. Claro. Entonces, ahí es cuando generamos y quitamos estereotipos en nuestra liga. Por ejemplo, hay quienes no son femeninas, hay otras que sí son muy femeninas, y así, o sea, si nos mostramos tal cual, pues nadie va a tener miedo a dar el tú por tú y a dar su máximo siendo la misma persona adentro y fuera de la cancha, ¿sabes cuál? ¿Qué piensan? Acabas de meterte un tema sí. que me acaba de chispar. ¿Qué piensan de lo que pasó en la selección española? De lo de... Claro, que hay campeones del mundo. Ajá, del vato este, el director... El presidente. ¿Sí supieron de esa situación? Sí, sí, sí. ¿Cuál es su opinión? Fíjense, es algo muy importante porque hay cosas que siento que se ocultan, se guardan, se manejan de una manera porque a lo mejor hay jerarquías más altas que pueden influir y sí. cuidan su trabajo y no lo hacen. Y la neta, debemos de cambiar con eso y cada quien, volvemos a lo mismo, el programa pasado tuvimos aquí a dos muchachas que son árbitros amateurs, una de ellas habló de que hubo acoso por parte de un directivo de la liga en la que trabaja, y dices tú, qué feo, ¿no? Y que lo exponga de esta manera y que digas, ¿qué pasa aquí? O sea, si hay cosas por cambiar, si hay cosas que todavía... Primero que... ¿En el fútbol? No, tú, dale. Pues es que, bueno, hablando de lo que pasó con la selección, a mí se hizo muy mal, o sea, creo que fue algo que pegó demasiado porque el profe lo explicó, así como quiso justificar de que no, es que así nos llevamos, y todavía será como que hicieron hasta una carta de firmas de que no van a volver hasta que él se vaya, entonces te das cuenta que quieren tapar cosas por permanecer donde no deberían de estar, porque realmente es algo que ella no se esperaba, o sea, fue como que todas vieron el video y estaban precisamente enfocando esa parte. Esa imagen, ¿no? Ajá, entonces ya fue como que, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Entonces empieza todo el que mucha gente no sabe a veces qué hay detrás de todo, entonces sí hay situaciones en las que no se hablan, pero está muy mal, o sea, y creo que no, hay veces que lo normalizan, o como no pasa nada, o no esto, o no digan nada, pero creo que está muy mal, o sea, a mí no me parece que es algo muy delicado, y más porque, por ejemplo, ahorita ya se manejan con jugadoras menores, entonces es algo que deben de como cuidar. Que a veces siento que se sexualiza a la mujer hasta en el deporte, ¿no? Siempre, sí. Mira, desde que inició la liga... Lo voy a decir así, abiertamente, la que no estaba bonita o buena, no tenía patrocinadores, no tenía seguidores, no llamaba la atención, uh-huh. no la contrataban, no esto, todavía pasa que hay gente que dice, esta no juega nada, pero es la imagen, ¿sí me explico? Eres bonita. Ajá, entonces, nadie está en contra de las que no, pero por ejemplo, si a mí me dices a quién admiro, a mí en su personalidad, su forma de jugar y así, una de ellas es Mayor y una de ellas es Rebeca Bernal, Tigres y Rayadas, que son gente que si te fijas en seguidores, pues no, o sea, no es como que mucha gente la siga, uh-huh. pero talento hay talento, entonces es porque no son muy femeninas, porque tienen otras preferencias y los hombres no la siguen, ¿sí me explico? Uh-huh. Hablando del tema, yo lo veo delicado cuando se trata de menores, uh-huh. Yo no lo veo delicado cuando se trata de mayores, porque estamos acostumbrando en todos los ámbitos, hasta que una no hable, a la otra le sigue dando vergüenza decir lo que le pasó. Uh-huh. O sea, darle cara a las cosas que en realidad tenemos que mejorar. Por ejemplo, yo gracias a Dios, la verdad, honestamente y abiertamente de todo corazón, jamás me ha pasado eso. Jamás he tenido adentro de mí, de lo que más amo, algo así. Qué bueno. Que hubo machista en algún momento, sí, uh-huh. en cuestión de que, pues así, no me dejan jugar con hombres, equistata. Pero ahorita en este momento no. Lo que pasó en el beso y así, mira, yo siempre he dicho que hay un respeto de jugador a DT. Yo nunca quise hacer un comentario acerca de eso porque muchos, como dice Kenia, no ven las cosas que pasan atrás. Hay cosas que yo viví, que por ejemplo veía... no te puedes llevar tú como jugadora
hablándole de groserías a tu DT, porque al final de cuentas es tu jefe, es tu, ¿sabes? O una de línea llevarte de respeto. Bien, de no hay un respeto. Entonces, yo no sé cómo ellos se manejaran ni nada por el estilo, pero lo que yo sí digo es, ¿por qué esperar a que a una le pase públicamente para que ahora sí todas hablemos? ¿Por qué no desde un principio pararlo? Porque siento que la mujer sigue teniendo miedo o vergüenza, como al decir, a mí me pasó, ¿sabes cómo? No sé si les ha pasado, o sea, es como el decir, ah, yo iba por la calle y me dio vergüenza que, no sé, un viejito me dijera algo, no sé, así algo. Y nos esperamos hasta que una, por ejemplo, yo no soy muy parte del feminismo, pero lo respeto mucho. O sea, son ideologías que, digo, cada quien su pedo, ¿no? No me gusta juzgar porque en realidad, digo, no somos jugadoras perfectas, no somos personas perfectas. Pero una vez, fíjate, llevándolo al feminismo, antes no lo hacíamos. Hasta que empezamos a ver lo que cambiaba hacer ese tipo de marchas y esto. Digo, yo nunca he ido a una marcha, las respeto totalmente, están en todo su derecho. Nada de las cosas que tenemos las mujeres se ha ganado, por favor. Pero vamos a lo mismo, o sea, veo a hombres en una misma lucha, que es pelear contra personas malas. Exacto. O sea, no contra personas, no, yo estoy en contra de un hombre, o sea, en realidad hay personas que realmente no van a pensar como tú, no le van a dar la importancia del humano, ¿no? Del ser, porque en realidad a ustedes también les pasa y no lo dicen. O sea, yo he visto muchas cosas que a veces, no les voy a dejar mentir, tengo amigos que me hablan, güey, le estoy llorando a mi novia y así, y no lo platican entre hombres, o sea, les da como vergüenza o no sé, es el machismo, vamos, el mismo, que te vean ahí sufriendo por alguien. Entonces, son temas que yo digo, ¿por qué esperar a que alguien más le pase y ahora sí puedan salir todas? Cuando ya venía de generaciones atrás, porque ellas lo dicen, o sea, había cosas en vestidor que se veían, y por qué esperar a que se viera público. Era desde un principio, porque ya nos hemos dado cuenta que todos juntos, si todos nos levantamos, en realidad todos levantamos la voz y somos más fuertes que las personas malas. Y ahí se vio, o sea, ahí se está dando cuenta que nomás se alzó una y todos juntos y la liga hasta el varonil no hubo protesta, ¿no? Exacto, ese tipo. No, y que hablaban de que varios jugadores tendrían que haber hecho un paro también para ser empáticos, ¿no? Como para haber hecho ese grupo que dices tú, y algunos por políticamente respetar al líder y decir no, pero pues al último pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Lo quitaron de su cargo, ¿no? Pero sí, sí, sí hay muchas cosas que tenemos que cambiar. A lo mejor este mes también, aparte de hablar de la concientización, podrían también hablar de ese tema, ¿no? Del machismo, de respetar, del equilibrio, que lo que dice Celeste, pues es eso, dice, a mí no me gusta que me respeten como si fuera algo distinto, algo como delicado. Si algo delicado, no, o sea, simplemente respetarme como o sea, la persona. Te entrenen y te exijan como cualquier jugador, ¿no? Exacto. Más, sí, o sea... Muy enriquecedora esta plática, pareciera que íbamos a hablar de otras cosas, pero nos metimos a temas chingones. Sí, la verdad sí, pero vamos a hablar también de fútbol, porque la gente está viendo la historia de estas jugadoras. Kenia, llegas allá a FC Juárez... y te toca la posibilidad de llegar al primer equipo. Cuéntanos esa transición de ya de la sub al primer equipo. Pues sí, pues es cuando empiezan a llegar los llamados por los minutos de menor, que es algo que tienen que cumplir. ¿Cómo está ese rollo? O sea, ¿cuántos jugadores menores tienen que jugar al...? No, tienen 1,000 minutos que cumplir. O sea, puedes llevar a cualquier menor, nada más cumplir 1,000 minutos. Sí. ¿En toda la temporada? Antes de que sea liguilla o así. Entonces... pues el torneo pasado que estaba Mila, todavía tenían jugadoras que cumplían con la edad, la mitad, pero cumplían. Entonces era como que bueno, vamos subiendo algunas, vamos viendo, les vamos dándole seguimiento. Entonces empiezan a subir a varias, a hacer pretemporada y todo. Entonces desde ahí empieza el seguimiento con las jugadoras. Nos ha tocado que nos han subido casi como a 5, entonces sí... iban a los juegos a vernos, entonces desde ahí empieza todo el empuje hacia los debuts y todo. Entonces ya el siguiente torneo, creo que fue el año 2002, el 2003 deja de ser minutos de menor y ya es donde empiezan de las 2004 hacia abajo,
a que solo esa edad podían cumplir los minutos, entonces empiezan a subir ya a más y darle seguimiento y déjelas entrenando acá y todo, pues para que empiecen a familiarizarse con todo lo que es el equipo y las jugadoras, y pues así es como nos empiezan a subir y a mantenernos ahí con el primer equipo. Tu debut, fecha, hora, contra quién, qué estabas haciendo, en la mañana, qué te dijo el gallo. Yo lloré ese día, la neta. La verdad no me lo esperaba, ¿no? O sea, porque fue... O sea, ya sabes que estabas en el llamado, ¿no? Sí, sí. En la convocatoria. De hecho, fue el día que vino aquí gallo, ¿no? Sí. Sí, sí, es cierto, fue cuando... Sí, porque puede debutar mi hija. Porque sí. Dijo, apúrense rápido, vamos okay. A... Ah, no, ese día no. Fue... Ese me convocaron. Ese día fue tu primera convocatoria, dijo, no, probablemente debute. Mi papá no estuvo aquí cuando yo debuté, andaba en un torneo con unas niñas. Fue el, ay, no, se me va a olvidar la fecha, el 21 de julio, creo, algo así, contra Tigres. Por eso no me lo espero. ¿Te acuerdas cuando debutaste? Sí, a ver. Sí me acuerdo. Pero platícanos, ¿cómo llegas a Bravos? Bueno, ¿a Bravas? Ah, yo ya estaba en Rayadas. Me fui a los 16 años y medio. O sea, ¿primero debutas con Rayadas antes? No debuté. Yo tengo un problema con mi CURP y mi acta. Yo duré un año sin registro. ¿Por lo de la Y? Sí, me cambié. No manches, mi abuela es estadounidense. Ajá. Entonces, pues no sé por qué a mi mamá se le ocurrió. Toda su vida ha sido sin papá y ya de grande se puso el apellido de su papá. Uh-huh. Y cuando me cambiaron la acta, me pusieron en la CURP 2000. Hace cuenta que en mi acta decía 2001, pero mi CURP no coincidía. Ah, ok. Entonces, en el registro, pues decían, es que esto es algo legal que tienes que ir a arreglarlo pues allá y que no sé qué, más porque la mayoría de mis certificados, pues venían todos mal hechos. Entonces cuando yo presento documentación, pues duré mucho tiempo, duré un año sin registro. Allá en Monterrey. En Monterrey. ¿Cómo llegas a Rayas? No, pues digo que era bien talachera. Fui a acompañar a Jorge, al que traía... ¿Altavista? A un torneo, tenía una final contra la UACH. Era León contra la UACH, no me acuerdo ni qué, pero era fútbol, soccer. Me habló un viernes y me dice, mañana tengo final del torneo que te dije. Yo había tenido como unos 6 partidos de los primeritos para alcanzar. En exclusiva jugó de cachirul, güey. Sí, fui cachirul. Qué feo que sean así, profesor, sí, de verdad. Entonces me habla y me dice, mañana hay una final y vamos a Chihuahua a las 6 de la mañana. Y dije, nada, pues si pasan por mí voy, si no, no. Dije, ya estás San Pancho. No, fue por mí hasta allá. Y hasta la puerta de mi casa. Sí, fue por mí hasta allá. Y ya nos fuimos a Chihuahua, juego la final, meto 3 goles en esa final, ahí jugaba delantera. Siempre jugaba delantera, nomás vine al profesional y me hicieron volante. Okay. Te cambié primero, de posición. Sí, de primero fui, no sé si supieron más, pero yo inicié jugando central. Yo me aventé un año completo siendo central de Bravas. Luego después me subieron a Conte como unos 7 partidos. Y luego desde Conte me mandaron de volante. Y el último torneo en el que estuve metiendo goles, yo sí, era delantera. Era delantera. Bueno, voy al juego y resulta que ya había un visor. Y me pregunta mi edad, pues ya le dije, no, pues siempre preguntan la edad, no preguntan nada más que la edad. Ya sé. Y ya, pues ya le dije mi edad, era Tito Becerra, en el que aquel entonces traía Rayadas. Y dice, no, pues mira, vamos a hacer un juego amistoso, me gustaría que vinieras, es para la otra semana. Van a hacer una selección de todo Chihuahua. Fue mi primer partido con Atzimba. Yo no la conocía, no sabía quién era. Me la mencionaban mucho, pero pues las edades no, nomás no. Me mencionaban mucho a Marbella, a Anita, a la maestra Anita. Pues jugadoras de hace mucho que decían, no, ellas juegan muy bien y así. Pero pues no, contra Guayú. Guayú, neta, de chiquita, yo me acuerdo que tenía 8 años y una vez la vi jugar contra mi mamá. Le digo, no manches, esa muchacha no necesita moverse, donde agarra la pelota la mete. Sí, entonces, le dije, no manches, y ahí... Yo me acuerdo que te lo juro que Guayú, todavía tengo en mis cuadernos de la primaria donde decían, ¿cómo quieres ser de grande? Y yo ponía ahí Guayú. ¡Qué chingón, güey! Neta, te lo juro. Guayú es fan del podcast, ahorita. Ah, vale. Sí. No, pues pero ahí está, anda en los Montes Urales, que es donde anda Guayú ahorita. Sí, no. Anda de gira. Y ya, pues así se quedó. Llego y me dice, no, pues va a haber un de este y así. Vamos a Timba. Fue a Timba yo y Marta Sainz. Y nos fuimos. La neta, jugamos contra Rayadas y eran un chorro de morrillas. O sea, pero entré de titular. Me metieron de titular y metemos gol a Simba y yo. Me manda a Simba un filtrado. Yo me llevo a las 2 defensas y se la pongo y ella lo mete. Y estuvo bien bonito ese gol. Fue el primer gol que hicimos a Simba y yo juntas. Y yo no, ni la conocía, no sabía quién era. Fíjate.
se acaba el partido y ya me habla el profe y me dice, pues yo tenía 16, y me dice que cuáles eran mis planes, que el traer de Rayadas, que y allá fueron solas, ¿no iba tu mamá? No, ahí no fue mi mamá porque pues yo me juntaba mucho con Marta, okay. Y nos fuimos, había... nos fuimos juntas. Ajá. Entonces ya así se quedó. Y yo la verdad le dije, no, yo, o sea, digo, yo era muy insegura con la liga. Entonces le decían, no, yo ni conocía, ni sabía quién eran Rayadas ni nada. Y ya al final, digo, pues mira, la verdad, pues te puedo pasar mis datos. Le dije, pero ya estaba Selena Castillo allá, ya estaba Alexia Fría, ya estaban varias. Pero yo no, pues no confío. Y ya me dicen, ¿me pasas tus datos? Le digo, mira, yo la verdad, si no me haces escuela, pues no me voy. O sea, ya voy a acabar la prepa, no me quiero ir y no acabar la prepa, y aparte tengo compromisos. Pues yo con, la verdad, yo con creo yo estaba bien enganchado. O sea, yo era, creo yo. Donde entrara el bachi, así, yo jugué finales contra mi mamá, así de que mi mamá me decía, vente para acá. No, yo voy con el bachi. Uh-huh. Ya dije, pues acabo el bachi, si quieres, si estás interesado en mí, pues márcame. Yo acabo el bachi en febrero del siguiente año. Estábamos en junio, julio, y al siguiente año me marca. Y ya me dice de que, oye, ¿te acuerdas? Neta, te lo juro, no quería contestar porque ya ves que la llamada, la alada es 81. Simón. Y yo pensé que era Movistar. Entonces, de la verdad. Y ya debo del banco. Entonces, veníamos de unos burritos de mi mamá y llegamos todos, así como su familia, o sea, siempre andamos juntas. Y le pongo, y ándale, que le pongo un altavoz, y ya me dice, oye, Celeste, soy Ángel Verde, soy el administrativo de las Rayadas de Monterrey, te hablo para decirte que va a haber visorías, pero tú ya vienes para un filtro directo. Yo no le entendía nada de filtros. Y o sea, no sabías el léxico. Y yo, ajá, no sabía qué pedo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿dónde o qué? ¿Hay torneo? ¿Me van a invitar o qué? O sea, así, no le entendí nada. Sí, dijo, no, mira, te voy a mandar unos datos, ya. Y ya me dijeron, no, que vamos a ir a visorías. Yo tenía un nacional a Cancún. Yo no conocía Cancún con el profe Dago. Nos vamos a visorías Marta y yo, porque para eso, pues yo, mi mamá no me podía acompañar por mi hermanita chiquita. Y me dicen de que no, pues yo quiero ir acompañada, alguien que me acompañe. Y ya pues le dije, no, pues Marta. Ella me acompañó, ella no iba a visorías, pero yo dije, ella también juega y es similar de mi edad. A ella no la habían seleccionado, pero ahí se hizo el... O sea, tú la metiste. Sí, pues yo dije, pues mira, ella también puede entrenar, ¿crees que pueda? Porque pues yo soy 2001 y ella es 99. Llegamos allá, entrenamos, yo ya no quería estar porque iba perdiendo el profe Dago en el nacional. Y le dije, yo le decía a Marta, vámonos Marta, vámonos. El profe Dago nos paga los vuelos. Vámonos, aquí hay que dejar esto, son un chorro de niñas. Entonces le hablo a Ángel Verde, que era administrativo, digo, yo no tenía conocimiento de nada de eso. Y ya le dije, oye, no, pues la verdad me quiero ir, es que yo tengo un nacional. Y, Celeste, no sabes lo que estás haciendo. O sea, no te vayas. Celeste, tú ya estás agarrada en el equipo, tú estás entrenando nomás porque te están viendo un poquito más, pero tú a partir del lunes inicias a entrenar con el equipo oficial de los Rayadas. Y yo, pero es que... ¿este pedo si es bueno o no? O sea, yo no sabía nada. ¿Si es de verdad? Sí, o sea, a ver, ¿qué me vas a ofrecer? Yo no creía y pues sí fue así. Me dieron un sueldo, me dieron una casa club. Neta, o sea, Rayadas es otro nivel. Desde el principio como inició, yo me imagino que ahorita las instalaciones van a estar a otro nivel porque si cuando yo me fui apenas tenían estaba como... Sí, estaba muy bueno. Casa club, comidas todos los días, nomás el domingo no. Un sueldo. Yo no estaba registrada. ¿Te acuerdas qué temporada era esa? O sea, de la liga 2018, porque yo tenía 17. Pero, ¿cuántas temporadas llevaba ya la liga? Como tres años, cuatro. Okay. ¿Y ya habían sido campeonas las Rayadas o no? ¿O nada más Tigres y...? Chivas. Chivas fue el primero, ¿no? Y América. Sí, ¿no? América también. O sea, no, no todavía no... No me acuerdo, fíjate. Pero cuando yo llegué, yo fui subcampeona con Rayadas. Okay. Pero yo no estaba registrada. Uh-huh. Duré un año completo entrenando nomás. No tenía registro. ¿Y te dieron no escuelín? Como que, o sea, sí, ¿estudiaste ya? Tengo dos carreras. Una licenciatura en contabilidad fiscal en la UTCJ y tengo una carrera en licenciatura de administración financiera en el TEC de Monterrey. ¡Qué chingón! Pero güey, todo pagado, o sea, todo por el... Sí, pues aprovechado, ¿no? Sí, es que... Huevo. O sea, ella negoció eso, güey, porque al final... Y se dijo, si no más de escuela, güey, pues no. O sea, si no hubieras pedido la escuela, no te la habrán dado. O sea, bueno, no hubiera sido un ofrecimiento. De hecho, sí. El convenio... del TEC de Monterrey y Rayadas es literalmente todos tienen que estudiar. Ah, como tipo de NFL, güey.
O sea, todos tienen que estudiar. Y se supone que tienen que llegar a eso, ¿no? A la Liga MX varonil. Creo que se supone que los menores deben estudiar. Deben de estudiar. Ya es como ya un nuevo reglamento. ¿Estás estudiando? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Qué estás estudiando? Bueno, debería estar en la uni, pero... O sea, ya voy a hacer mi examen la otra semana. Ah, ok. Vas a entrar a la uni. Uh-huh. ¿A qué carrera? Entrenamiento deportivo. ¡Bien! Es difícil. O sea, la neta, chingona las que tienen... las que llevan la mano el profesional... ser mamás, todo eso de la mano. Yo entrenaba, estudiaba y trabajaba. Y era un... En Rayadas no. Cuando me vine a Juárez, sí. Uh-huh. Cuando me vine a Juárez no dormía más que 5 horas. O sea, tenías una rutina muy... Sí, no, horrible. Entrenaba, trabajaba y me iba a la... Bueno, de Rayadas, ¿cómo vienes aquí? Sí. A las Bravas. Me peleé ya. Tuve una discusión con una compañera. Yo tenía 16 años. Cumplo los 17. Digo, duré un año y medio allá sin registro. Cuando me registran me desgarro. O sea, es muy cierto, y eso Kenia lo sabe. Si la cabeza no está bien, nada está bien, nada. Yo ya tenía muchos problemas allá. Tenía ahí cositas y pues ya me quería regresar. O sea, yo era muy mamitis, o sea, como ella, o sea, mi familia siempre unida, jugábamos juntas y así. Cuando me fui al principio yo iba a una meta, pero sí me después de un tiempo Priscila fue lo que yo decía, no manches, me estoy perdiendo tantas cosas de mi hermana. O sea, me mandaban fotos de que ya estaba jugando y a Priscila tampoco le gustaba el fútbol. Priscila era gimnasta. Y cuando me entró al fútbol, me mandaban videos donde jugaba y me decían, no manches, pensamos que eras tú. Y me dolían esos comentarios. X. Me peleo, me mandan de préstamo a Santos. ¿Pero por qué te peleas? No quiere hablar de eso. Ah, no, bueno. Sí. O sea, me peleé en realidad porque es un equipo muy competitivo. Demasiado. Si no entras en su círculo, adiós. En aquel entonces, ahorita yo no puedo hablar de ese equipo, pero la neta, sinceramente, es uno de los equipos mentalmente muy preparados en cuestión de que cuidan lo suyo, trabajan en lo suyo. Rebeca no sale del gym, come súper bien. O sea. ¿Quién es Rebeca? Rebeca Bernal, la capitana de la selección. Okay. Y capitana de ahí. Uh-huh. Entonces, muy, muy buena. O sea, es un equipo muy competitivo. Yo venía del barrio. O sea, mi personalidad. A Monterrey, pues nada que ver, ¿sabes? O sea, nada que ver. Yo soy de San Pancho y luego ir al TEC de Monterrey, hazme el favor. O sea, luego el TEC, o sea, la mera, pues no. O sea, el verdadero, güey. El verdadero TEC de Monterrey. La matriz. Sí, entonces ya me peleo allá porque no compartía y yo no iba, a pesar de mi edad, yo no voy a hacer las lambebotas de nadie. Yo voy a trabajar. Yo lo veía así como un trabajo, por eso me mentalicé mucho. Porque si me hubieran puesto a decidir, no me hubiera ido. Pero dije, ¿quién te va a pagar por jugar fútbol? ¿Quién te va a pagar por jugar fútbol? El fútbol te está dando la carrera. No tienes dinero para pagar el TEC de Monterrey. O sea, dale, sí puedes. Enfócate a lo que vienes. Tú no vienes a ser amigos, tú vienes a sacar tu futuro. Uh-huh. Me enfoqué tanto, pero sí me dolió mucho. O sea, yo no podía hablar con mi mamá porque... No, mi mamá me veía la cara y me decía... Te veo, que no eres feliz, regrésate. Le digo, no, me dolía que mi mamá me diera esos consejos, ¿sabes? Pero querías cumplir una meta. Sí, quería cumplir la meta, al final sí la cumplí, pero digo, me peleo porque me decían algo y no me dejaba. Ese fue el pedo. Entonces, me peleé en una madrugada y me cambiaron de cuarto. Duré 6 meses, me registraron, se arregló ahí. Estoy registrada, de hecho, con 2000. Yo soy 2001, mi acta no tengo dos credenciales de lector. Y así, o sea... Tengo ahí un disparate. Cachirula. Tengo ahí un disparate. Entonces, me peleo, me mandan a Santos de préstamo porque me dijeron, ¿sabes qué? Eres muy buena, pero necesitamos apaciguar este pedo, te vas a ir de préstamo a Santos. Ah, va. Yo le lloré a mí, yo le dije, ya no quiero regresar a Rayadas, o sea, ya quiero firmar mi baja, o sea, no quiero estar ya. Me favoreció mucho, pues, mi indisciplina, pues, en ese aspecto. Vender mi carta a Santos, ya iba a firmar con Santos y gracias a Dios pues yo conocí a un representante, se hace Bravas, literalmente yo iba a firmar un viernes y a Bravas sube la noticia un martes, veo la noticia y mi mamá me la manda de volada. El miércoles el papá de Gallo me habla, me va a hablar Criollo, me habla Dago, todos los profes que yo conocía me hablaron, para acá. Me habla Tomás Campos, ¿qué va a mandarle oye, pues se va a hacer el equipo, por si no te quieres venir, tienes... O sea, ¿qué onda con tu contrato? Tú dijiste, hola, sí. Puse muchas balanzas y dije, Santos pues tiene más tiempo en la liga. Claro. Ya. Pero si es del deber al querer, siempre vete por lo que quieres, para que lo hagas bien, con ganas y con amor.
dije, las voy a ver jugar, las voy a ver con el uniforme de mi ciudad y voy a querer estar ahí. Claro. ¿A qué le juego al, ya saben? Ah, me regreso. Yo hablo y le lloro el miércoles en la noche a, al representante. Al representante. El representante, ¿sabes qué? Pues él está bien chavita, necesita su familia. Allá pues ya le hablaron. No, pues la damos por préstamo. Yo mi primer año aquí en Juárez. O sea, ya era la carta de Santos. La carta la tenía Santos. Ajá. Sí, la carta la tenía Santos. Y me prestaron por acá. Entonces ya, pues así se quedó. Me mandan para acá, pero yo no le avisé a mi mamá. Había visorías el sábado. Yo ya había hablado con Gallo. No, profe, ya vengo para acá. Y así había hablado con todos los profes. ¿Ahí Gallo era entrenador? Estaban en lo de elegir. Y en elegir, ¿no? Sí, de como pues había varios. Ajá. O sea, estaban en el scout. Okay. Sí, estaba como Gallo con lo del DT o así. Y pues él estaba como reuniendo. A todas las de Juárez que andaban de foráneas les hablaron. Entonces yo ya, pues ya le había hecho la llorona y el miércoles, el jueves en la mañana me dicen que sí, agarro todas mis cosas y digo, me agarro camión y me vine en camión, no le dije nada a mi mamá, nada a mi mamá. ¿Ibas a llegar yo de sorpresa? Sí, llegué de sorpresa. Llego el viernes a mediodía y luego ya llego y le digo, pues cuando llego se me queda viendo y, o sea, mi mamá se quedó en shock. ¿Qué haces aquí? No, pues tú me dijiste que eligiera con el corazón y aquí estoy. Y dije, la neta, ya me regresé y lloré y todo, ya. Qué chido. Me presento el sábado, yo venía desgarrada, tuvimos un enfrentamiento Watch contra Santos, vinimos a Chihuahua y me desgarré. Sufrí mucho de los desgarres, por lo mismo que hice Kenia. Es muy difícil pasar del barrio al profesional. Uh-huh. O sea, tuve muchas lesiones por el cambio. O sea, es muy brusco. Y qué bueno que ahorita, yo le digo a mi hermanita así, en cuanto cumplió 11 años, si quieres, mijita, jugar fútbol, desde ahorita, yo batallé mucho con los entrenamientos, yo jamás entrenaba, creo yo batallaba conmigo porque no me gustaba entrenar, entonces imagínate o sea, un entrenamiento de rayadas, no manches, yo estaba que me moría. Ya X, vengo para acá y el mismo sábado hablo con Tomás me recibe en la UTCJ donde estaban haciendo las visorías, y ya para el lunes yo ya tenía el contrato ya, y que ya me vine, ya aquí sigo. Y ahí sigues. Y no me he ido. Esas historias. Y ojalá no me vaya. Esas historias de novela que alguna vez nosotros dos quisimos representar a nuestra ciudad jugando fútbol en primera división, porque yo lo tuve, ese sueño. No sé si tú no lo tuviste. Sí, sí, sí. Cuando en esa época de nuestra juventud que llegó Indios y toda esa cuestión que estábamos en la edad para poder llegar, ¿no? Obviamente por malos no llegamos, güey, pero sí teníamos ese sueño, ¿no? De representar a tu ciudad. Y el caso de Celeste que tuvo que salir para poder llegar, ¿no? Yo siempre decía esa frase, fíjate, cuando andaba allá, me decían, ¿por qué me había ido? Le digo, es que a veces los sueños están fuera del barrio. Siempre yo me consideraba no chulilla, pero hablaba a veces muy de barrio. Entonces le decía, todavía, ¿verdad? poquito iba a decir. Yo siempre decía, es que a veces los sueños... ¿Antes? No. Ya se conectó Adrián Valdez. ¿Eh? Ya se conectó el gallo. Ya se conectó el gallo y acabó el entrenamiento. Acabó el entrenamiento. Ahora sí, hablemos bonito del gallo. Oye, no, pero pues es que algo... Siempre las cosas pasan por algo, ¿no? Exacto. Y qué fregón que estudiaste una carrera... pues en las máximas escuelas del país, güey, o sea, sí. Y que ese fue tu propósito, cumpliste tu meta, y si se dio la pelea, pues se dio la pelea, y ese fue el pretexto para cambiarte, sí. Llegaste a otro equipo, no se dio a lo mejor, ¿qué hubiera sido que empezaras a entrenar y desarrollaras ahí como un proceso, y que dijeras, bueno, ya estoy aquí, y te hubiera hecho pensar, no, es que en el momento se hizo ya. Yo me iba muy bien con todas, me caían. ¿Allá en Santos estaba Vargas o no? ¿Era cuando estaba? No, cuando yo llegué ya se había ido. Ya se había ido Vargas. Ya. Michelle. Yo llegué y estaba Katia, Daniela Delgado, la que ahorita está en Chivas. Ok. Me tocó, bueno, mi grupito era esta Katia Estrada, Daniela Delgado. O sea, ¿ellas son parientes también? No, son de otro lado. Es lo bonito del fútbol, ¿verdad? Que conocemos un chorro de gente. Uh-huh. El mundo del fútbol es bien chiquito. Fíjate nomás, esas historias de... Que la neta que suave este espacio, güey, porque hay cosas que no sabíamos, güey. Está suave todo lo que estamos platicando y véanlo todas las chavas que están siguiendo tanto a Kenia como a Celeste y a todo el equipo, porque hay muchas chavas que van y van a ver el juego,
van a ver los juegos de las Bravas y que con sus papás, con sus mismos entrenadores, porque veo ahí filitas ahí muy padres de chavas que están... Y de equipos. Y de equipos. Y que vean que sí se pueden lograr los sueños. Y es donde les vamos a dar la palabra a ellas. ¿Qué le dirías a todas las chavas que conoces, que están en el equipo de tu papá, para decirles que sí se puede lograr este sueño? Pues justo venimos de allá de a platicar con ellas y ¿Ah, pues... ¿Ah, sí? ¿Tuvieron una charla ahorita? Sí. ¿Las dos? No, yo, no. Mis o hermanas. Sea, okay, okay. O sea, Adrián Valdés ya te empieza a explotar, va, o sea, y, puedes hacer una demanda. Oye, dice Ivet, ya, mijos, las jugadoras tienen que ir a dormir temprano, ya. ¡Ah, mijos, está callando! ¡No manches! Más bien tú te quieres dormir, Ivet. Sí. Saludos a Ivet. No, pues, la verdad que yo creo que la base de todo es la disciplina. Y es algo que a muchos les cuesta por el hecho de que me da flojera entrenar y lo dejan a un lado o tienen preferencias que a lo mejor no te llevan por el buen camino, pero pues no puedes como obligarlas a hacer las cosas. Entonces lo que yo les decía a las niñas es como de que tienen que ser muy constantes porque puedes, o sea, como lo decía Celeste, puedes llegar, pero lo difícil es mantenerte porque a final de cuentas muchas han llegado a las 19 y así, pero se van. Y es porque tienes que cumplir con la escuela, tienes que cumplir con tus papás, tienes que cumplir con el equipo, o sea, no es fácil. Sí, por si el fútbol ya es difícil. Sí. Y mentalmente también es muy desgastante, muchas cosas que no se dan cuenta, creen que por estar ahí ya es muy fácil o muy bonito todo, pero no, o sea, hay muchas cosas que te hacen como quererte salir, pero a final de cuentas yo creo que es más como el amor que le tienes al deporte. Entonces, pues nada, que sean muy disciplinadas, que sean constantes, que no crean que a veces los comentarios que les hacen es por querer molestar, sino que si un entrenador te exige tanto es porque sabe de lo que eres capaz. Entonces yo creo que le echen ganas y que las espero para que jueguen acá también ya y que vayan a los juegos de la 19 también. Oye, hablando del juego de los 19, también juegan en un partido a muerte ya el próximo viernes, ¿no? Invitar sí, a la gente. El viernes 3 de noviembre. El primer equipo contra Pumas, el pase a la liguilla. Celeste, ¿qué le dices a todas esas muchachas? Cuando me preguntan eso siempre voy a... O sea, ¿no es una pregunta nueva? No puede ser. Contesto como si le estuviera hablando a mi hermana. Ok. Si te gusta el profesional, no me van a dejar mentir, Kenia. Te pone... Si en realidad amas el fútbol. Esa es la prueba más extraordinaria que a mí en lo personal me han hecho. Digo, yo he sufrido más por depresión deportiva que por amor, ¿eh? O sea, te lo juro que he llorado hasta por fallar una, por ver perder a mi equipo, por no entrenar bien un día. O sea, es lo... Te pone todo a juego. Uh-huh. Te lo juro que si no te rodeas de las personas que en realidad te suman, neta es muy desgastante y muy frustrante. Y hasta en tu pareja, ¿eh? O sea, digo, yo estoy soltera hace 2 años y es como, nadie te va a entender en este aspecto del fútbol. Te lo juro que a mí, hombres me han dejado porque estoy enojadísima porque perdimos hoy, un decir. Y digo, no me hablen, no me toquen, perdimos. O sea, y es muy difícil que alguien se ponga en este lado, ¿sabes? Sí. Entonces yo le digo a mi hermana, mira, la neta, mi hermana es muy diferente a mí, pero... Hay muchos aspectos que le favorecen. Mi hermana es muy disciplinada, en cuestión de que nunca falta, o sea, no es como que ponga un pero. Yo soy muy de retos, pero por ejemplo, a mí jamás me ha gustado hacer ejercicio sin pelota. Y es algo que tienes que aprender a querer y adorar, a correr alargues, a comer bien. A mí me encantan los postres y son cosas que en realidad es un sacrificio muchísimo. Perderte cumpleaños de familiares que quieres. Mira, en pocas palabras, esta es la frase de todo, que todo futbolista yo creo que debería decirlo cuando dicen, ay, ¿por qué no estás jugando? O, ay, no manches, perdió tu equipo. Porque son comentarios que en realidad afectan y te enojan. Porque si fuera muy fácil ser jugador profesional, muchos ya hubieran sido jugadores. Uh-huh. Y por eso mismo hay 22 jugadores adentro de un campo, más los... la banca, y hay un chorro de gente admirándolos y viéndolos jugar, y casi siempre no se ponen a pensar que hay familia, que hay una vida, que hay lesiones, que hay un club, o sea, tienes 2 familias y en las 2 tienes que sacar un comportamiento muy diferente. Yo no puedo venir, si yo me peleé con mi mamá, yo no puedo venir a darle una cara a mi compañera de estrés, de enojado, porque es un mundo muy diferente.
Entonces, no está fácil, no es nada fácil, pero si en realidad lo amas, aquí te vas a dar cuenta. Muchas jugadoras que son súper talentosas, que digo, chingao, neta, tienen todo para estar, o sea, tienen el talento que a muchas les falta, pero se quedan las más disciplinadas. Por eso dicen, ¿por qué esta sí se quedó y por qué esta no? Disciplina. Y neta, no somos perfectas. Yo siento que hemos tenido... Yo me pongo yo que ahorita a mis 22 peleo con mi mamá hasta porque me quedo desvelada con el celular. ¿Qué no aprendes? ¿Qué no entiendes? Mi mamá, fíjate, a mis 22 me trae así. Ahorita más por lo de mis lesión. Celeste, neta, no me puede ver comiendo un chocolate porque cuando te lesionas de una rodilla, pues es mejor mantener tu peso ideal, sin grasa, sin nada, para que no le cargues tanto a tu rodilla. No me puede ver comiendo un chocolate porque, ¿no entiendes? Es neta, ¿no te quieres cuidar? Me desvelo. Un día quieres ser algo social. Un día quieres irte a una fiesta, algo, lo que tú quieras. La gente ya te está criticando. Ah, por eso no está jugando. O la gente o tu mamá, mi mamá. Es que si nunca lo vas a lograr, ¿eh? Así jamás lo vas a lograr. Cuando algún día quieres ser una persona normal. Y no es verdad, ¿eh? No... Un futbolista no va a llevar nunca una vida normal, jamás. Son muchos sacrificios. Y pues, el único consejo es, vete en el espejo, ve lo que quieres ser y lo que fuiste. Si no te gusta lo que es en el espejo, trabaja. Si no te gusta estar fallando, quédate 2 horas a entrenar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Me dice mi hermana, Priscila, antes me decía, es que no le pego bien a la pelota. Ahí está la pelota, mija, ¿qué le hace falta? O sea, no hay pretexto. O sea, te digo... Sí. Todo es constancia y trabajo, ¿no? Sí, la verdad. Perseverancia. Oye, Kenia, ¿qué significa para ti FC Juárez Femenil? Pues para mí es como una familia. Yo creo que lo que más me gusta es que estoy en mi casa, en donde está toda mi familia, toda la gente que me rodea. Y yo creo que es como pues algo bonito que hay un equipo local y que no tenga o no es necesario irme a buscar mi sueño en otro lado porque lo tienes aquí en tu casa. Entonces yo creo que para mí es algo muy especial y muy bonito porque al final de cuentas sigue siendo una familia, o sea, todos somos una familia en general. Proyecto Bravas, Celeste. Proyecto Bravas, para mí pues fue mi oportunidad en el fútbol profesional, fue cumplir mi sueño y hasta la fecha es seguir luchando por mi sueño. Estás bien chava. Ver los sueños, te lo juro que nunca había llorado tanto como, ni mi debut me emocionó como ver a mi hermana. Si ve, casi me da una, yo sentía que me iba a dar una taquicardia, no sé, algo, me estaba dando algo cuando la vi que ya iba a entrar. No sé qué, cómo expresarlo, pero hasta Mía, y cuando, pues aquí estaba Mía todavía, yo estaba temblando, no sé qué me estaba pasando, que dije, no manches, tráiganme un tranquilizante, algo. Porque, la emoción. Pues es mi hermana y yo supongo que así como Denise, es algo que a lo mejor ellas no lo van a entender, porque verlas y ver todo lo que a nosotros nos tuvo que pasar y tratar de aconsejarles y que lo hayan logrado y que lo estén logrando y estén viviendo un sueño que a lo mejor nosotros lo vivimos de diferente manera porque no hubo alguien que nos guiara. Triunfo. Aunque hubiera apoyo, lo que quieras, es como una meta que digo... No mames, debutó, o sea, es otro pedo. Entonces, para mí Proyecto Bravas es seguir luchando por mi sueño y ver hacerse realidad los sueños de otras chavas. Así es, metas de Kenia, ya para finalizar. Pues, mantenerme en primer equipo y, pues ¿cómo les explico? Pues, o sea, me encanta estar aquí, pero que lleguen muchas oportunidades, selección y todo, entonces... Pues yo creo que esas son más mis metas, como darme a conocer más por jugar y por la manera en la que me desenvuelvo en el equipo. Entonces yo creo que esa es mi meta, como ser más conocida por mi talento. Excelente. ¿Quieres ser entrenadora? Sí, quiero estudiar eso. Serías muy buena entrenadora por todo lo que dices, cómo te expresas y por el liderazgo que veo que tienes. Las vivencias. Entonces sí, sería buena candidata para el ENDIT. Claro. Sí, de hecho sí, busqué una beca, pero entré un mes, pero ya tenía, o sea, entré hace un mes, había entrado, pero ya tenían ellos 2 meses iniciados, entonces muchas tareas y así, y la verdad me acaban de operar, entonces como era mi segunda lesión, quería enfocarme nomás en eso, totalmente en eso, para regresar. Y al final también dije, bueno, me quiero distraer, o sea, no nomás quiero estar todo el tiempo pensando en eso, quiero buscar otra salida.
Y sí lo he pensado mucho porque me encanta. Ahorita estoy entrenando a mi mamá. Okay. Fíjate. Al equipo de tu mamá. Al equipo de mi mamá. Son todas las que con las que yo crecí. Yo jugaba con ellas 8 años y ahorita las estoy dirigiendo. Y me da mucha risa porque hay una frase que les digo ahorita, que antes me lo decían mucho. Me decía una prima mía, todo es familia, o sea, somos puras mujeres y todas jugamos fútbol. Me decía una prima, yo a veces no podía, no sé, mandarla, me daba miedo pegarle de lejos porque yo sentía que no la llegaba. Uh-huh. Y me decía, es que pégale. Y yo le decía, no, porque no puedo. No te voy a pedir algo que no puedas hacer. Ahorita mi mamá, si no se apoya, si no gira, si no se perfila, si no choca, si no compite por arriba, le digo, es que no te voy a pedir algo que no hagas o que no hayas hecho cuando estabas joven. Si okay. lo podías hacer antes, no te voy a pedir que te eches una chilena okay, o okay. que le compites al tú por tú en carrera o con o respiración o así uh-huh. resistencia con una niña más chica que tú, pero te puedes apoyar. Y cuando me da mucho risa porque digo que ahora sí soy la tuca de mi mamá. No da un pase o no mete gol. Salte, vente. Para que vuelvas a corregir lo que hagas. Sí, o sea, no te va a dar permiso de fallar. Contigo no hay falla. Es tu momento de... Me desquito, te ha ayudado mucho en este proceso. Pues, sí, y sí quiero, pero te digo que yo creo que ya en un... Sí es una meta a corto plazo, la verdad. Quiero estudiar eso porque siento que la verdad... Digo, se me acaba el fútbol... Y no me veo con tacones siendo contadora o administradora, ¿sabes? O sea... No, y que también tendrías la capacidad, ¿no? O sea, sí, lógicamente. Pero acabas de dar en un rollo, ¿no? De lo que me acabas de decir ahorita, de que pues tú haces lo que te apasiona. Exacto. Entonces eso es lo importante. Es que cuando yo estudié, yo dije, quiero dinero. Sí, las decisiones. Quiero salir de la pobreza, ¿sabes cómo? O sea, dije, quiero salir de San Pancho. Ahora, saludos a la banda de San Pancho. Sí, así es. Que está creciendo mucho, hay mucha inversión para que las personas... Sí. Y a mi cae está pavimentada. Yeah. A ver, chicas, no, pues Jimmy ya nos regañaron. Carrilla, ya son las 9:52, pues, ya nos aventamos las 2 horas. Pues. Oye, nada más que inviten para a las bravas para que vean al estadio. A ver, les dejaron una tarea, cumplan. Pues lo que yo dijimos ahorita, porque a ver, léelo, pues. Es que no me lo había aprendido, pero Es mejor guiarte. Sí, mire, me voy a guiar porque no quiero echar mentiras. No quiero ser como un vil... Ay, no sé qué. A ver. Por favor. Punto número uno. Número uno, ¿ok? No hablen de los novios. Jugamos el 3 de noviembre y ya iniciamos... es un partidazo porque nos estamos jugando a muerte. Necesitamos a la afición. Sí, necesitamos que se llene. Y luego aparte, oye... Pagamos a veces hasta 30 pesos por ver un juego de Talacha, ¿no? Van hasta 50 pesitos. 50 baros, ok. Pesos. ¿En cualquier localidad? No. Pues van a abrir sol nada más. No, si se llena, abren cabeceras. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Invitar, bueno, en redes sociales van a estar toda la información que vayan, porque creo que hasta van a apoyar como, ya ven que han puesto rutas para los juegos de los hombres. Ok. Creo que van a hacer tipo dinámicas así para que la gente se vaya acercando. ¿Es el 3 de noviembre? El 3 de noviembre. Que el 3 de noviembre es... Viernes. Viernes, ok. Viernes a las 9 de la... ¿8 de la noche o 9? No, 9 no. 9, casi siempre jugamos 9. Sí, aquí son 9. A las 9. Bueno. Y luego... las entradas estarán en venta en línea, hágalo, Superet y Tienda Bravo Fashion Room. Está bien, Y pues estrenen, oigan, no uno quiere entrar a la liguilla de gala y acabamos de sacar un esa playera negra la vamos a comprar, o sea, ya es un hecho. Es un hecho. ¿Te compraste una playera bien bonita, güey? Sí. La de polo que traías ahí sí, en el suave. Estadio, sí, la sí. Rosita, toda tu familia. Con su novia y con su hija, los tres con la misma playera, se ve bien chingón. Metas. No, va a ser eso y pues entrar de gala, o sea, que le inviertan ahí. Está muy bonita la playera. Sí, está muy suave, está muy suave. Que se supone, que a mí me dijo Ivette que la ponen a la venta ya en estas fechas, ¿no? Los últimos de este mes. Es correcto. Y pues vamos a comprar e invertir. Para que la lleven al juego el estadio. Sí. Sí. Si podemos aportar y apoyar al equipo, hay que asistir al estadio, lógicamente hay que consumir, hay un algodón de la Yuri, una chelita, una hamburguesa. Los hombres juegan el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. A ¿contra las 8 contra San Luis. San Luigi. A las 9 también. ¿Qué? Sí, pues,
Igual, o sea, acuérdense doble que juego somos, en la semana. Somos uno. Bien, sí, bien neta, Celeste. Somos uno. Y sí, hay que apoyarle. Siente los colores y la identidad de los bravos. Muerte. Sí, cuaritos. O sea, no, yo sí lloraba cuando perdían los hombres. ¿Sí? Hasta que ya me hartaron, le dije, ponte pilas. ¿Y se llevan con los jugadores de primero o no? Yo sí conozco uno que otro, o sea, bien, porque pues digo que estoy teniendo un proceso, entonces en ese proceso pues me toca verlos y así, son amables en su pedo, pero no, sí nos ha tocado a mí, que ahorita yo estoy en gradas en los equipos, cuando vamos a jugar, yo estoy de este lado de los palcos y veo jugadores yendo a nuestros partidos, ¿sabes? Ah, suave, entonces, bien, ¿eh? A veces hasta yo que voy a terapias, escucho que dicen, hey, ya vieron que, por ejemplo, la chata o así, se volvió a lesionar. O sea, están muy al pendiente de lo que pasa bueno. Adentro. Ah, qué bueno. Y esa información, qué bueno, ¿eh? Porque al final de cuentas, como dice Celeste, es uno solo, ¿no? Sí, FC sí. Juárez. Y qué bueno que sienten orgullosas de representar a FC Juárez. Yo me siento orgulloso de narrar los partidos de FC Juárez, la verdad. Otro pedo. Yo siento los colores de FC Juárez y estar el San Benito para mí. ¿Y por qué festejas los triunfos de la América, güey? Yo no festejé los triunfos de la América ya. Hubieran empezado con eso. Lo había hecho antes. Oye, agradecer a ambas por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo se sintieron, chavas? Bien. ¿Se les olvidó el nerviosismo y todo el rollo ya cuando cotorrean? Sí, pero es que la neta, yo venía bien dormida. Yo venía a entrenar y no. Ya entraste. Pues, sí. No te vimos nada. Imagínate. Y luego tenía el 100, imagínate. Sí, yo le dije a Celeste, no, tú hablas porque uno se habla. No, nos estábamos peleando en la mañana. Le digo, tírame, Pablo. Le digo, yo voy a ir bien dormida porque yo voy saliendo a la entrena. Y le digo, échame la mano. Oye, habla, Kenia. Oye, que el gallo no lo regañe porque no habló mucho, Kenia, pero es que así su personalidad. No, no, pero sí habló bastante. Habló bien. Y todos sus logros. Kenia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperemos tenerte de vuelta. Y también a ti, Celeste, la verdad. Muy amena la charla y sobre todo pues el apoyo al fútbol femenil y pues en el mes de octubre aquí en Los Suplentes y Canchereando. El próximo lunes esperemos que tengamos también dos compañeras de ustedes de la SUP para seguir hablando del tema del profesional y que más chavas las vean como ejemplo. Felicidades. Celeste, gracias. No tenía el gusto de conocerte, tienes una mentalidad muy, muy chingona, sí. Y esperemos que esa manera de ser tú como líder inspires a más gente y ayudes a mucha gente por el medio del fútbol y no te aísles, no te sientas… El ego a veces me traiciona, ¿eh? No, ahí vamos. O sea, gracias. Tienes potencial, exacto. Aprovechalo. Y pues mi Jimmy, vamos a agradecerle a los patrocinadores… A toda la gente que ha creído en nosotros. Y sí, a la afición, la verdad, muchísimas gracias por seguir creyendo en este proyecto. Y qué bueno que también el FC Juárez Femenil nos apoye, sobre todo para que puedan asistir aquí las jugadoras, ¿no, mi Rey? Sí, estamos haciendo tiempo récord. Oye, nada más decirle a la gente que si vieron ahí el reel del niño Carlitos, que fue su primera vez en el estadio. Transporte Rubalcaba le va a regalar la playera oficial del equipo. Es que, no, qué envidia. Contexto, el Jimmy estaba entrevistando ahí en el estadio, previo al partido, y entrevista a un chavito, y el chavito, no, pues hoy es mi cumpleaños, y no, sí, mi regalo fue haberme traído al estadio y todo, entonces estuvo bien chido. Pues mira, hasta estoy nervioso, estoy temblando, dice. Todo suave, sí, compártanlo, y bueno, ya Transporte Rubalcaba. Es que ya nos dijeron que no siguen nuestro programa, güey. Sí, no, ya. No, es que yo... Lo voy a confesar aquí delante de todos. Soy otaku. A mí me gusta ver las series de anime y así me engancho. ¿Eres otaku? Oye, pero puedes verlo después. O sea, esto se queda grabado. Sí, los voy a ver. Ya por me favor. Voy a poner a verlos. Y pues ahí tras Transporte Rubalcaba, Alfredo Montoya y Antonio Rubalcaba le van a regalar la playera oficial a Carlitos. Que nos mande un mensaje en la mamá para poder ver la forma de entrega. Pero ya está. Ya estoy yo frutos. Gracias a J.R. Sport. Culto deportivo. Bravo. Ahí está, las bravas también. Sí. Bien, ahí está. Muchas gracias al club por habernos facilitado a estas dos cracks. Así y es. Y pues a desearles lo mejor a ustedes. Gracias. Que lo que venga se cumpla, que hay momentos a lo mejor en situaciones donde nos pone la vida muchos retos que nos hacen mejorar como personas. Entonces, tómalo como algo a favor. Sí. Y muchas gracias a la producción. A Julio y Eloy. A Julio y Eloy, que también están estrenando sus playeras. Sí, sus de playeras. Culto deportivo. Y pues ya, tú cierra. Nada más,
Kenia, muchas felicidades. Muchas gracias. Que sigan los éxitos. Gracias. La verdad, estoy orgulloso y la contenta de tenerte primero que nada como amigo. Es una extraordinaria persona, tu familia, mis respetos. Y muchas felicidades por tu bebé. Muchas gracias. Adelante. Celeste, pues ya te había visto acá 2-3 veces el balón de oro y todo ese rollo, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicarlo. Concuerdo con Roy, la verdad tienes una mentalidad muy ganadora. Y hoy, que sigan los éxitos y que esperemos verte Dios pronto quiera. En la cancha. Sí, yo también ya. Y que nos dedique un gol a los suplentes, gracias. Igual Kenia, ¿no? Que hay una S ahí, algo claro. Para nosotros, ¿no? No, pues no las comprometas, güey. ¿Por qué no? No, lo que ellas quieran hacer, güey. Lo que ellas quieran hacer. Pero Roy, no. Gusto en verte, chiquitín. Igualmente. Estamos viendo y bueno, aquí termina un episodio más de los suplentes y canchereando, Rodrigo Cruz. Muchas gracias. Siempre agradecido, Shakalaka.